Egun hon guzti ongi etorriak izan zaitezte doal batzara. Gai zerrendarekin hasi baino lehen eta hilabetero bezala egiten, egiten dugun bezala. E, Zoritzarrez e, egin behar dugu minutu bateko isilunea. Matzismoaren bortezkeriak erailiko emakumen oroimenez. kontos ere zerrendaren lehenengo puntua da bi ko tamazazpiko azararen hogeita lauan eta benduaren hogeita bian egindako bilkuren aktak irakurri eta onestea Norbaitek zerbait esan berra dago, esan behar du, ez? Orduan eh, onartutzat ematen ditugu biat eta hoiek ebatzi beharreko atalean iregintza batzordetik puntu badugu. dugu. Behin betik onespena ematea, gaztizko minau ST6 garren industria sektoriaren plan partzelaren lehen sedapen alaketari, zein lurtsaiak zatikatzeko araudiari dagokion parte hartzea puntu honetan. Gonzalo Andrea. Es que ricasco, Alcate y Bueno, pues el objeto de esta eh, modificación que se plantea eh, es, eh, tiene su origen en que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz acordó en diciembre del año 97 la reclasificación de suelo necesario para la implantación de la empresa Tuboplas Hispania. Eh, en ese caso, en, en el año 97, estaba prevista la creación de una única parcela de uso industrial destinada en exclusiva a la producción de esta eh, empresa, esta industria que he referido anteriormente. En el desarrollo de las previsiones del plan parcial, se redactó el proyecto de compensación del sector eh, creando una única parcela de uso industrial. Además de las parcelas destinadas a la zona verde y a los equipamientos. Una vez presentado para su aprobación, se estimó conveniente estudiar la posible sustitución de la monetarización por la obtención en favor de la administración de la titularidad definitiva de los terrenos correspondientes al aprovechamiento lucrativo. Sin embargo, quedó paralizada la tramitación de este proyecto de compensación durante muchos años. Tuvoplast, no obstante, cumplió con los compromisos que había ido adquiriendo, trasladando la producción al sector de Miñana Mayor, urbanizado el mismo y edificando un complejo industrial y de oficinas de calidad, donde ha estado localizada desde entonces y donde ha consolidado su actividad. Es necesario culminar este proceso que quedó interrumpido. Eh, de forma que eh, las parcelas resultan, eh, con la necesidad de ordenar jurídicamente las parcelas resultantes, formalizar las cesiones correspondientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, además de materializar en una parcela donde ubicar la cesión del aprovechamiento que le corresponde a este Ayuntamiento. Teniendo en cuenta eh, el efecto positivo para el Ayuntamiento que va a suponer la obtención de una parcela, eh, que bueno, eh, va a tener una superficie aproximada de unos 15.000 metros cuadrados y la necesidad de concluir este expediente, así como de sustituir el sistema de compensación en su día acordado por el de concertación, es por lo que eh, se, tra se tramitó esta aprobación definitiva de la primera modificación puntual del plan parcial del sector industrial. Pasó por la comisión correspondiente. Y, eh, aprobada con los votos a favor de nuestro grupo, el Grupo Socialista, y eh, Euskal Herria Bildu, y, y, y el voto contrario a la abstención del Partido Popular, eh, bueno, pues eh, salió adelante. Es por eso que procede hoy su aprobación definitiva. Eskerrik asko Gonzalo Anderea, beste interventziorik. Ez baldin badago interventzio gehiago horik. aldeko botoak kontrako botoak, abstentzioak, beraz onartzen da EH Bildu, Euskal Herri Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta Podemos e, alderdiaren aldeko botoekin eta Alderdi Popularra eta Irabazi taldeen abstentzioarekin. Kontrol jarduera goaz, irugarren puntuan e, mozio badugo EH Bildu gazteiz e, taldearena, martzoaren iruko krimenen kontrako kereiaz. Larrion Larri Anderea, zurea daitza. Bai, egun on gozti hori eta eskerrik asko alkate jauna. Mila bederatzen dut airurogeita amazeko urtarriaren bederatzetik Forja Salabezas enpresako langileak greban zeuden. Ila bete hartan bertan beste hogeita mar bat enpresak ere grebari ekin zioten. Langileak beren artean koordinaturik zeudelarik. Urtarrietik bertatik, langileen emazteak ere hainbat ekimen eraman zituzten aurrera ezagunena, azoka, kale eta erakunden aurrean masiboki agertzea izan zen. Erosketako saski eskuetan zera matzatela eta zenarra greban egonda ezertarako dirurik ez zutela aderazi nahian. Emakume langileak ere baziren. Eta gainera hoien eskarietako bat izan zen berdina kobratzea lan berdina ire egiten zenean. Martzoaren iruan, irugarren eguna, aldarrikapen eguna izan zen eta jende bile, bildu zen eguna ere bai. Biztaneria aktiboaren eguneko laro gehiak egin zuen bat protesta horrekin. Haiekin batera ere ikasleak, irakasleak, etzeko andreak, gazteiz osoa ateratzen kalera. Egun hartan ere eunka polizia zeuden gazteizen. Lehenengo bala aurituak gazteiz iribidean izan ziren, goizean, poliziak mebosako eta areitiako langileen aurka tiro egin zuenean. Enpresen batzorde ordezkatzaileen koordinadorak asamblea da deitu zuen Arratsaldeko bostetarako Zaramagako San Francisco parrokian. Bertan egiten bait zituzten batzarrak modu publikoan eta bertako apaisak lekua utzita. Elizarekin adostutako konkordatua zela eta indar poliziek debekatuta zuten elizetan sartzea, dagokion elizaginteak hala eskatu ezean. Polizia bertaratu eta eliza bete zedin utzi zuten kanpoaldea ere jendes josita zegoen. Behin Elizabeteta, ura inguratu eta usteari ekin zioten poliziek. Kosta ala kosta. Horretarako gaz negar eragileak jaurti zituzten Eliza barrura. Bertan zegoen jendetza ahal bezala saiatu zen handik ateratzen. Batzuk lehiuetatik, beste batzuk ateetatik. Ateratakoan ordea, hain zain zuten polizia. Eliza inguruan bildu zirenen kontra ere egin zute. Aietako asko poliziaren arreta erakartzen zaiatu ziren, jendea elizatik atera alizateko. Baina poliziak metrailetak hartu eta jendea tirokatzen, hasi zen. Eraso hartan, gehienez ama bos minutu iran zuen arren, bost hildako eta irurogei zauritu larri izan ziren. Horietatik berrogeita lau bala zauriekin, Eta Pedro María Martínez Ocio, gita urteko langilea. Francisco Aznar Clemente, ama urteko ikasleta eta langilea. Martzoaren iruan bertan hil ziren. Romualdo Barroso Tzaparro, meretzi urteko langilea. Martxoaren lauan. José Castillo, ogeita urteko langilea martzoaren zazpian. Eta bienvenido pereda, ogeita urteko langilea berriz, apilaren bostean. El día 4 de marzo, El Gobierno civil hizo las siguientes declaraciones. Las fuerzas del orden público han utilizado todas las medidas disuasorias que tenían a su alcance para dispersar a los manifestantes: botes de humo, gases lacrimógenos y balas de goma. En algunos momentos esa actividad represiva no fue suficiente, ya que los ataques contra las agentes de la autoridad eran muy violentos y como consecuencia tuvieron que disparar al aire. Los grupos violentos continuaron haciendo frente a la policía y cuando los, les rodearon tuvieron que defenderse disparándoles en la cabeza. No podemos olvidar, no debemos olvidar, porque el olvido supone el final. Y decía Benedetti que el olvido no es victoria sobre el mal ni sobre nada y sí es la forma velada de burlarse de la historia. No olvida quien finge olvido, sino quien puede olvidar. Y desde luego esta ciudad ni puede ni quiere ni podrá ni querrá olvidar. Y por eso estamos una vez más hoy aquí y seguiremos aquí y estaremos aquí mientras sea necesario, porque democracia, libertad, respeto a los derechos políticos y sociales de las personas eran unos sueños tan molestos para algunos que intentaron solucionarlos a tiros. Y de la misma forma que ya Luis Jack gritaba hace 40 años que les perseguirán nuestras memorias, hoy añadimos que les van a seguir persiguiendo nuestras acciones. Porque no vamos a parar hasta que esos valores se hagan realidad y hasta que la memoria de esas personas sea reconocida. Porque aquel miércoles 3 de marzo del 76, la policía española que provocó una masacre en esa iglesia de Zaramaga no atentó solo contra los miles de trabajadores que se reunían allí. Atentó contra toda una ciudad, atentó contra la libertad y atentó contra los derechos. Atentó, en definitiva, contra todo un pueblo. Y tenemos muy reciente también cuál es la respuesta de esta ciudad. Se acaba de rodar la película sobre el 3 de marzo y hemos visto cuál es la respuesta de la calle y hemos visto cuál es la implicación de esta ciudad. La inmensa mayoría de esta ciudad considera como un patrimonio inmaterial el 3 de marzo. Las luchas y los motivos que la provocaron y la solidaridad con las víctimas de ese injustificable ataque ejecutado por la policía pero ordenado por ese gobierno tardofranquista. Egia, justicia eta erreparazioa. Gutzi, oso gutzi, iruitz. Eta inbeste batzuentzat. Frankismoaren amaierako ekintza kriminal guztiak eskutatu nahian ari diren entzako batez ere. Hori ze, bai da biktimak eta gazteiz eta Euskal Herri osoak eskatzen dutena eta eskatzen jarraituko duguna. Hori ze gainera ere da nazioarteko legediak eta nazioarteko erakundek biktimen aldarrikatzen dutena. Baina oraindik ere, berrogei urte luze, ia berrogei eta iru urte beranduago, bazakeri hori guztiak egin zituzten impunitate osoz jokatzen dute ezer gertatu izan ez balitz bezala. Eta gizarte honek, gure instituzioak eta gugeuk, ezin dugu hori inolaz ere onartu. Eta ez gara izilik egon, eta ez gara izilik egongo, martxoaren Martzoaren iruko biktimek, frankismoko biktima guztiek, gizarte honek, behar eta merezi duen egia justizia eta reparazioa izan arte. La última respuesta del Tribunal Constitucional, el archivo de la demanda de amparo, es lo que hoy nos ha traído aquí. Es cierto que Escolería Bildu registró las mociones en juntas, está lo mismo que la ha registrado aquí en el Ayuntamiento, pero creemos que de todas formas no es más que el reflejo de lo que toda la sociedad gastistarra o de forma muy mayoritaria la sociedad gastistarra quiere. Y además responde a la promesa que las instituciones le hicimos en el 40 aniversario. Por eso planteábamos en ambos casos que sigamos acompañando a las víctimas de aquellas graves Vulneraciones de los derechos que acontecieron en Gasteiz el 3 de marzo del 76. El contenido de la moción es conocido. De hecho creo que es compartido y creo que es un poco ha habido mala suerte que esto no haya podido ocurrir antes, porque creo que ayer hubiera sido muy interesante el poder haberlo... haber podido trasladar al colectivo de víctimas del 3 de marzo, que ¿Qué es lo que pide este pleno del ayuntamiento de Gasteiz. Porque no dudo del resultado de la votación de esta moción. Que es lo que el Pleno del Ayuntamiento de Gasteiz quiere ofrecerles, quiere acompañarles y, en definitiva, les vamos a acompañar al margen de disquisiciones legales de cuáles realmente las posibilidades de lo que plantean. Creo que hay un trabajo de reconocimiento, hay un trabajo de acompañamiento, hay un trabajo que no debe en ningún caso abandonarse de seguir reclamando la justicia, la verdad y la reparación. Y eso es lo que hoy traemos aquí. Vamos a Hondo, La Rionandera, Oraine, Gañónche de Enchanda, y. De Quinas y Cogarán, no grande jauna. es que eres, bueno, un ahí. Bueno, desde Irabasio, más concretamente desde Izquierda Unida y Ecuo, en los últimos años, eh, ya hemos dicho, eh, bueno, pues que ese acompañamiento no a las víctimas de, del 3 de marzo y el que esa situación eh, no caiga en el, el olvido, pues es una situación primordial, ¿no? Porque eh, no queremos olvidar a aquellas personas que, que lucharon por impulsar la democracia, Y por eso queremos denunciar un año más la la impunidad de aquellos crímenes que se agaron la vida de de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, vecinos en este caso, y que aún hoy en día constituyen una herida abierta en la sociedad alavesa. El movimiento del 3 de marzo se forjó desde abajo, desde la base, la solidaridad fue decisiva. había objetivos claros que conectaban con las personas por eso se implicaron en las asambleas que eran masivas y también manifestaciones masivas y por supuesto en esa huelga del 3 de marzo que desde el inicio fue un éxito a pesar de las continuas represiones y también desde Irabasi eh, queremos evitar que la lucha de las personas de ese fatico día caiga en el olvido, ¿no? caiga bajo las balas de la eh, policía franquista y caiga en, en ese olvido ¿no? que quieren en algunos. En estos momentos eh, difíciles eh, que vivimos también hay que recordar eh, esos hechos dramáticos, pero para llenarnos de, de fuerza a la hora de defender nuestros principios, como el de la equidad, la justicia social, la democracia real, la transparencia, la defensa del estado de bienestar, el medio ambiente, la biodiversidad. Y encima ha resultado curioso, ¿no? porque bueno, conocíamos esta eh, mala noticia ¿no? de, del archivo de la causa del 3 de marzo, y, pero también conocíamos otra bueno, noticia a la vez, ¿no? que era bueno pues eh, que se admitía a trámite eh, una querella interpuesta por el Ayuntamiento de, de Durango contra bueno, esos, esos asesinatos masivos, ese bombardeo que, que hubo en, la, en esta villa el 31 de marzo de 1937. Es curioso que aquí sean eh, investigados estos hechos por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. no es curioso la diferente vara de medir que tiene la justicia española en, en estos casos como algunos intentan tapar que se olviden esos crímenes en una época oscura de nuestra sociedad, esa época franquista, y en otros casos sí que bueno siguen la de memoria histórica, intentan eh, bueno, pues hacer una, una memoria, una justicia reparativa, que una vez más, si ya ha quedado demostrada, se le intenta negar a las víctimas del 3 de marzo. Por lo tanto, por esa justicia reparativa, eh, desde IRABASI vamos a apoyar esta moción. Sí que nos hubiera gustado contar con la presencia de la Asociación de Interes de Marzo para escuchar su opinión, pero en cuyo caso creo que el sentir de la moción es, es compartido, va en línea de lo que se aprobaba eh, ya hace dos años y creo que casi 42 años después creo que ya es. Bueno, creo que es tarde, pero creo que eh, tiene, tenemos que hacer todo lo posible porque eh, esa justicia reparativa llegue a nuestra ciudad, llegue a, a esas personas, a las víctimas del 3 de marzo. Podemos, Bien, eh, buenos días. Hoy viniendo en el autobús, en la línea 6, pasando por Ariz Navarra, en una de las paredes del centro de mayores, justo al lado. Hay una pintada que pone 3 de marzo justicia y reparación. Y casualmente hablamos hoy de ello. Cuando un país eh, pasa de una dictadura a, a una democracia, una de democracia, para saber si antes ha sido dictadura, mejor dicho, no más que ir a sus normas y a sus leyes y ver si en algún lado pone eso de obediencia de vida, punto final. Eh, perdón. Si existe, si está, tengan ustedes por cuenta que parte de esa dictadura está redactando lo que va a ser la nueva democracia. Eso explica muchas cosas. Explica que en un tribunal constitucional se salte las leyes internacionales firmadas y avaladas por el Estado y contra crímenes de lesa humanidad contra crímenes de lesa humanidad, diga que no hay nada que hacer. La generación a la que pertenezco, a la parte que nos hablaba de transición ejemplar, en Sestao, en Baracaldo, en Vitoria, en Andalucía, en los campos de Extremadura, en el centro de Madrid, en Sagunto, se nos enseñaba la transición ejemplar a palos y a sangre. Olvidar esto, dejarlo en el olvido, Pretender pasar de puntillas es olvidar la historia. Y si olvidamos la historia, habrá que darle razón a don Ramón María de Valle Inclán cuando a principios del siglo pasado decía que España es ese país donde se premia la ignorancia, la mediocridad y el ser ladrón. La dignidad y la justicia que ponían a esa pintada es lo que se reclama hoy desde este Pleno. Y desde luego mi partido seguirá buscándola y seguirá peleando por ella. Por supuesto, vamos a apoyar la moción y, por supuesto, eh, instamos al Tribunal de Estrasburgo, que es donde van a ir ahora esta reclamación, a hacer algo al respecto y a no olvidar sus propias normativas. Sí tengo que decir, lamentablemente, que no sé en qué quedará, porque cuando desde ciertos estados se propone para formar parte de tribunales internacionales a quien el examen saca un cero, o a quien piensa que los homosexuales son enfermos, pues mala espina me da. Gracias. Es que Ricasco, eh, la Jauna, Orain Alderisotel está en Canto, Andrea. Es que Ricasco, una Jauna. Masacre, la matanza de Vitoria el 3 de marzo de 1976. No si, si leemos o si atenemos a lo que nos dicen, porque yo, de esa fecha, lo que sé es lo que me han podido contar y lo que he leído. Yo no estaba, pero vamos, ni de, ni de lejos, ¿no? A las 5 de la tarde, a las 5 y 10 de la tarde se paró el reloj. La policía armada. <coughs> entró en aquella asamblea, en aquella asamblea eh, que había sido producto por una huelga a tiros para disolverla, porque no tenían otra forma de disolverla, eso decían. Si nos centramos en el objeto de la moción, vemos que la querella ha sido desestimada porque dicen que en aquellos eh, tiempos el código no recogía aquellos delitos y cualquier cosa que pudiera haber pasado la amnistía de un año después lo eh, cubría no hubo juicio en su momento no ha habido culpables no nadie ha pagado por lo que pasó y al parecer en el gobierno nadie sabía nada de esto las grabaciones no dejan lugar a dudas entraron con todo, teniendo posibilidades de hacer otra cosa. Cualquier hecho objetivo nos demuestra que eso fue deliberado y con alevosía. Cuando hablamos de memoria histórica, esto también es memoria histórica. Franco había muerto, pero el franquismo no. El régimen seguía estando y había gente que trabajaba para traer la democracia. Y yo no voy a decir pseudo-democracia, la democracia. Los trabajadores allí reunidos, sindicatos, personas también que se habían acercado por solidaridad, como se ha comentado antes que yo, pedían libertad, mejoras, querían que la democracia ganara y fueron a la huelga aun a unas sabiendas de que estaban eh, provocando al régimen de esta forma. No fueron todos eh, los sindicatos, según tengo entendido. Y siempre he dicho que la historia es aquello que no queremos saber eh, de nosotros y hay que eh, decirlo todo, si no estaríamos eh, cayendo en un error. Las víctimas del 3 de marzo han visto doblemente vulnerados sus derechos. Primero con las actuaciones de 1976, donde perdieron familiares, amigos y muchos fueron heridos. Y ahora al negárseles la reparación. Que como víctimas merecen. No podemos dejar pasar esto. Cuando yo cuando hablan de una ejemplar transición, me acuerdo de este hecho y de otros tantos, como la matanza de los abogados de Atocha, por ejemplo. No hay que olvidar todas estas cosas que sucedieron, todos estos asesinatos que sucedieron durante eh, la transición. Y creo que no nos hacemos ningún favor eh, ignorándolos o apelando al olvido. Porque cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos hay que ser muy claros. Y yo eh, creo que las intervenciones que me han precedido han sido muy, claros, muy claras. No eh, debemos caer en, en el olvido ni en la complacencia. ¿no? También eh, cuando se acuerdan... Algunos representantes políticos de Fraga y de lo buen político que fue, y de las cosas maravillosas que hizo, yo también me acuerdo del 3 de marzo. También me acuerdo de él. Creo que no tenemos que, que olvidarlo y tenemos que ser firmes. Y aunque la justicia española, apelando a unos artículos con los que personalmente yo no estoy de acuerdo y creo que muchos de aquí no estamos de acuerdo porque las víctimas merecen reparación, sean de la época que sean y en las circunstancias que sean, han visto cómo se ha dado carpetazo. Ahora solo queda ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y es evidente que tendrán, tendrán el apoyo. Y veremos a ver si esto por fin, por fin ve la luz y pueden tener estas víctimas y la ciudad en general la reparación. Que merecen y esclarecer sobre todo los hechos que sucedieron ese 3 de marzo de 1976. Es que ricasco, cantó Andrea. Ahora, en Oscualdes, el salar en Chanda. No, no es que el Bueno, decía la señora, cantó cantó que no que no se acordaba del 3 de marzo. Yo sí me acuerdo del 3 de marzo, mucho. Y fue una, yo creo que uno de los días más aciagos de. De, de mi familia. La verdad que lo recordé cuando estuvo aquí el señor Placer y bueno, yo creo que muchas de en este momento de la, la que, enseñanza bueno, que a mí misma me sucede es bueno, no sé si gracias o pero consecuencia del 3 de marzo. Mi aita estaba en la iglesia del 3 de marzo, mi aita era sindicalista y mi aita fue de los que tuvo que correr, no sé si decía, delante de los grises o, no, o delante de no sé quién y mi mamá tuvo mucho miedo y tuvimos que tener muchos problemas en casa para saber si mi aita estaba bien o estaba mal. Por lo cual, yo siempre creo que cuando hablamos del 3 de marzo y cuando hablamos de diferentes dudas que tiene la ciudad, una de ellas es reconocer a todas aquellas personas que lucharon y que han luchado y que siguen luchando por unos derechos humanos y por unos derechos, incluso laborales, que en estos días bueno, pues también se suelen poner en solfa. Decía, bueno, a mí me parece importante retomar sobre todo en aquellos en aquellos tiempos las diferentes, ¿no? Que hace poco también sacaron en diferentes medios de comunicación cuáles fueron las comunicaciones que tenía la policía, la policía armada en este momento con el 3 de marzo, ¿no? Y son tan claras como aquellos para buscar los culpables. Decían aquí ese extracto de las conversaciones de la policía. Si desalojan por las buenas, vale, si no a palo limpio, sacarlos como sea. Cambio. Por cierto, Aquí ha habido una masacre, cambio, de acuerdo, cambio, pero de verdad una masacre, cambio. ¿Qué tal está el asunto por ahí, cambio? ¿Te puedes figurar después de tirar igual mil tiros y romper toda la iglesia de San Francisco, ya me contarás cómo está toda la calle, cambio? Muchas gracias, buen servicio, cambio. Esto era al principio la transmisión que hubo esos días y que después de años la pudimos conocer en Vitoria-Gasteiz. Yo creo que estamos hablando, siempre hablamos, y encima esta semana hemos hablado del plan de convivencia y yo creo que de memoria convivencia, paz y derechos humanos, y en ese plan hablamos de víctimas, hablamos de reparación, hablamos de justicia y hablamos de verdad. Esta ciudad se ha tenido a gala y tiene a gala yo creo que también en esta legislatura, sobre todo el poder hacer esa justicia, esa verdad, esa reparación. Desde el primer día pusimos en la mesa que Vitoria tenía una deuda con las víctimas del 3 de marzo, que tenía una deuda histórica con el 3 de marzo con toda la ciudad y sobre todo con las personas. Personas y familias que habían padecido esa masacre, como lo dice incluso la policía armada. Y en este momento lo que estamos haciendo desde el equipo de gobierno, que, que con ustedes eh, también junto a ustedes, es defender a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Defender esa justicia, verdad y reparación, que creo que es a gala los principios éticos y, eh, y los principios políticos que tenemos cada uno de nosotros para poder ocupar estos asientos en los cuales en este momento estamos todos y todas sentados. Solamente queremos eso, que se haga justicia, verdad y reparación. Y para ello, el equipo de Gobierno y para ello también el alcalde está poniendo todos los mecanismos que tiene este ayuntamiento encima de la mesa. Ayer se habló con, con la sociedad 3 de marzo que la verdad que después del parapalo que se hizo eh, también desde el desde eh, desde la sentencia que sacaron diciendo bueno pues que no se te admitía trámite y hay que acudir al tribunal europeo de derechos humanos pues la verdad que bueno pues nos llamaron preocupados a lo cual se le dijo que las instituciones vascas estaban apoyándoles cómo no para poder hacerlo es más yo creo que es importante bueno tener claro cuáles son los homenajes que tenemos que tener desde las instituciones y dar gracias yo creo que en este momento al sistema democrático y de derechos es por personas que lucharon para que esto hoy en día tenga sentido y podamos tenerlo. Por lo cual, yo creo que será yo creo que unánime, creo que de este Pleno saldrá unánime el tener esa defensa hacia eh, la justicia, la verdad y la reparación. Porque si no, estaríamos haciendo trampa mucho a nuestros principios éticos y a nuestro poder tener conciencias eh, tranquilas. Decía eh, un poeta, Marco Sana, que ustedes saben que fue el, el uno de los presos que más tiempo estuvo en la cárcel decía la venganza es inadmisible pero la justicia es necesaria porque fuiste somos porque somos serán yo creo que es lo único que hacemos es, desde este pleno es pedir verdad justicia y reparación sin memoria no hay democracia estamos exigiendo nuestro derecho a la verdad el mío el de mis hijos y espero que el de mis nietos es que ricasco en Zanda Sí, <laughs> buenos días. Gracias, señor Urtaran. Lo primero que queremos hacer desde este grupo es, como hemos hecho siempre, mostrar nuestra solidaridad y e identificarnos, desde luego, con el dolor de todas las víctimas de uno de los, eh, probablemente, uno de los hechos, uno de los episodios más negros de la historia de nuestra ciudad. Lo hemos hecho siempre y, por supuesto, también quiero empezar mi intervención eh, con estas palabras. En segundo lugar, eh, quisiéramos hacer nuestras, las palabras o mejor dicho, eh, el auto eh, de la magistrada de la Audiencia Provincial eh, de Álava, donde desestimaba el recurso de apelación en relación con la demanda presentada por el Ayuntamiento de Vitoria Casteis. Me centro eh, exclusivamente en la demanda que ha puesto esta institución o que puso esta institución y no la que pusieron otras instituciones. Eh, nos parece impecable su argumentario jurídico. Yo creo que esto lo tenemos que argumentar no solo desde el corazón y desde el sentimiento, sino también con razonamientos jurídicos y, en este caso, la magistrada de la Audiencia Provincial, eh, en nuestra opinión, fue impecable. En primer lugar, utiliza un argumento importante, que es el de valor eh, de cosa juzgada. Es decir, no se puede seguir otro procedimiento de semejante orden penal, haciendo referencia a otros procedimientos penales, sobre el mismo hecho y sobre la misma persona. Dice la magistrada en nuestro caso la identidad de hecho se ha producido y también se da la identidad de la persona inculpada en algún caso. Eso como primer argumento. En segundo lugar, desgraciadamente el derecho es así, pero en aras del principio de legalidad, del principio de seguridad jurídica, del principio de retroactividad eh, de las leyes eh, penales, el segundo de los argumentos que utiliza es el de la prescripción de los, eh, de los delitos. Decía la señora Canto que no, que lo, el código del 73 o el código anterior no recogía estos delitos y se recogían, lo que pasa que bueno, pues desgraciadamente eh, con, con una fecha de, eh, de prescripción. Dice, eh, si admitiéramos como pretende el apelante acudir al delito de genocidio, por cierto en este caso se habla del tipo penal del delito de genocidio, no de lesa humanidad, el artículo 137 bis del código penal del 73 ya castigaba el delito de genocidio expresamente, si bien también estaría prescrito referida a prescripción, además, se encuentra ganada en el Código Penal del 73 antes de haber entrado en vigor el actual Código Penal de 1995, que es el que eh, nos rige actualmente. Dicho lo cual, eh, hacemos, como digo nuestras las palabras de la magistrada, también nos gustaría hacer un pequeño apunte. Eh, en este caso, eh, el ayuntamiento, los ayuntamientos o las instituciones locales o regionales no tienen capacidad ni para demandar ni para ser demandados ante el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, el propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no puede ser parte en Estrasburgo. Esto me genera una duda, me genera una pregunta. Si fuera la propia Asociación de Víctimas del 3 de marzo, que por supuesto están en su derecho de acudir a esta instancia judicial, deberían empezar el procedimiento de cero. Y yo no sé si este Ayuntamiento le ha dicho o le ha comentado esto a la propia asociación. Y claro, si la asociación del 3 de marzo tiene que empezar el procedimiento penal de cero, es decir, eh, metiendo una querella en el juzgado de instrucción, en este caso de Vitoria Gasteiz, se van a encontrar de nuevo con, eh, haciendo referencia con este auto de esta magistrada, valor de cosa juzgada y prescripción de los delitos. ¿Injusto? Pues sí, probablemente. Pero en este caso el principio de legalidad es eh, parte de nuestro Estado de Derecho por tanto yo creo que hay que decirle muy clara a esta asociación que este gobierno ha engañado les ha engañado en tanto en cuanto el ayuntamiento no puede acudir al tribunal de derechos humanos de Estrasburgo porque no tiene legitimación activa y eso es importante eh, que se lo digamos y además, bueno, pues en cuanto a, a, a prestar bueno pues eh, la ayuda jurídica necesaria, eh, exactamente me gustaría preguntarle al Gobierno en qué consisten esos medios o esa ayuda que se le quiere brindar a, a la a la Asociación 3 de Marzo, que nos puede parecer eh, muy bien, pero en este caso habla de prestarle los servicios jurídicos. Evidentemente, entraríamos en un régimen de incompatibilidad en tanto en cuanto, en tanto en cuanto nuestros juristas o nuestros letrados solo pueden eh, defender el interés del ayuntamiento y no los intereses de particulares. Por tanto, nos gustaría hacer esta pregunta al gobierno y dicha esta reflexión haciendo nuestras las palabras o los argumentos jurídicos de la magistrada de la Audiencia Provincial en el auto de junio de 2017 y mostrando de nuevo nuestra solidaridad nuestra solidaridad e identificación con el dolor de las víctimas desde el Grupo Popular vamos a abstenernos en esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor García. Suele ser recurrente especialmente en usted, pero le pediría prudencia cuando desconoce las actuaciones que ha realizado este Gobierno. No sabe absolutamente nada de lo que ha hecho este Gobierno. Le pediría prudencia. Señora Larrión, su turno. Es que ricasco. No pensaba que íbamos a tener un segundo turno, sinceramente. Pero, pero es inevitable, creo que después de lo último que hemos escuchado, intervenir. ¿no? Y, y por una cuestión que queda bastante clara. Creo que es bastante conocido, al menos lo que yo a nivel personal creo en la justicia española, y, y tiende a ser bastante poco por una cuestión muy sencilla, ¿no? ...por algo que es muy conocido... ...incluso el Greco lo ha denunciado muchísimas veces... ...y es lo absolutamente politizada que está esa justicia... ...no quiere decir que no pueda crear ni idea de individual... ...pero hay determinadas frases, ¿no?... ...también que se ha dicho... ...hay una parte en la que desde luego estoy de acuerdo... ...con lo que se ha dicho desde el Partido Popular, ¿no?... ...que el resultado es injusto... ...con pues eso sí que estoy de acuerdo, ¿no?... ...pero decía, pero... ...que puede ser injusto, y decía... ...bueno, yo creo que es francamente injusto... ...pero, pero que parte de leyes... ...que es parte de nuestro Estado de Derecho... Sí, ese es el problema. Sí, quiero decir, yo quiero decir que defiendo desde luego que España es un Estado fallido. Además es un Estado fallido porque es incapaz de dar una solución real a las demandas democráticas de su ciudadanía, lo cual se ha puesto de manifiesto en muchísimas cuestiones. En muchísimas. Recientemente el, el tema de Cataluña lo ha vuelto a dejar en evidencia, pero en el caso que nos compete aquí, que es el 3 de marzo, lo vuelve a dejar en evidencia, ¿no? Yo desde luego no tengo eh, estudios de derecho, con lo cual lo que a partir de ahora diga cometeré más de un error, pero conceptualmente el concepto creo que no me equivoco. La forma en que primero se juzgó previamente mediante tribunales militares ¿no? eh, indicaba también o cómo se, se planteaba eh, este hecho, pero posteriormente hacer leyes casi ex profeso para evitar que hechos penales como este se juzgaran. La cuestión es que, que la propia democracia o pseudodemocracia en la que estamos se basa en leyes constituyentes formuladas por una dictadura sin ninguna validez democrática real. Y nunca ha habido un proceso real democrático que dé eh, visos de una legalidad general que todos podamos coincidir y que dé sustento a, a esas leyes en las que yo, por desgracia, creo poco en el cumplimiento de las mismas. La cuestión de lo que ha ocurrido también esta semana reciente con, con actitudes de, desde el Supremo, pues creo que reafirma en lo mismo. Con lo cual muchos somos los que no confiamos o confiamos muy poquito, muy poquito, en la justicia española, poquito, no en personas, ¿eh? sino en cómo es todo el entramado, cómo es todo el sistema, lo politizado también que está, las designaciones de los fiscales y desde luego mmm, también conocíamos que todas estas series de impedimentos impedirían que realmente justicia y legalidad coincidiesen en el caso del 3 de marzo. Tampoco teníamos ninguna duda. Y creo que también los hechos que se han eh, contado aquí de qué es lo que se iba a encontrar la Asociación de Víctimas eran predecibles. Por eso la cuestión no es meramente legal. Por eso la cuestión, la de la verdad, la justicia y la reparación, desde luego supera ampliamente el marco de legalidad del Estado español. Y posiblemente por eso también creemos que o al menos yo le doy bastante más valor a la reivindicación constante de ese colectivo, al apoyo que se le puede dar desde las instituciones y a la denuncia de lo que ha ocurrido, porque creo poco qué reparación real van a encontrar desde las instancias que tengan que ver con el Estado español. Creo muy poco. Por eso creo, y por, eh, es uno de los motivos de traer también la moción, que esa reparación... No va a haber justicia. Y la, y la verdad, si la deberemos de dar el resto, porque confiamos muy poco en que se, le, se les vaya a dar de donde realmente en un Estado democrático se les daría. Creemos también, por tanto, y es lo que pedimos, este apoyo también para llevarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque más allá del resultado final, creemos que el propio camino, el propia falta de olvido y aquí sí que recuerdo también no está en estos momentos en una interpelación, pero en, en esta legislatura desde luego las palabras del que el entonces era el portavoz del grupo del Partido Popular, precisamente a los familiares del 3 de marzo, donde él sí reclamaba sobre eso la desmemoria y el olvido, es precisamente uno de los incentivos principales para no hacerlo. Entonces, no va a ser, no me importa lo que vayan a decir, no, no pongo el valor fundamental en lo que vayan a decir los tribunales, porque creo poco en el sistema judicial que tiene este Estado, pero creo absolutamente en el colectivo, en las reivindicaciones y en la memoria y el valor inmaterial para esta ciudad del 3 de marzo. Por eso, esta petición, nos, que nos reafirmamos en la moción y creemos además que deberemos llevarla adelante. Es que, ricasco. Es que ricasco, la Sí, me Bueno, a mí, tampoco me ha, a mí sí que no me ha sorprendido este segundo turno porque he visto un poco la trayectoria del eh, de Partido Popular ¿no? en esta legislatura y, y también el, el trabajo ¿no? que, o, o esas palabras ¿no? que, que se citaban anteriormente en una de las comparecencias que, que hubo aquí ¿no? y sobre la desmemoria que decía... el antiguo portavoz, para no me no me sorprende, no me sorprende también porque esto ya incluso trasciende no del 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 3 de marzo que es de Víctor Bastéis, eh, eh hablar todavía de de los eh, miles de de combatientes republicanos que todavía están en las cunetas, el segundo país a nivel mundial que más Eh, muertos tienes en, en las cunetas, eh, la autorización de la ley de amnistía como escudo franquista para eh, todavía trabajar en el olvido de lo ocurrido eh, en, en nuestra sociedad durante más de 40 años. En fin, a mí no me sorprende nada de esto, ¿no? Porque eh, el trabajo realmente de, del Partido Popular es eso, la, la desmemoria, el, 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 el escudarse, ¿no? En, en, en terminologías más más legales y no éticas en una circunstancia. Antes lo he comentado, la diferente vara de medir, ¿no? Hemos tenido dos noticias, una que se archivaba la la caída del 3 de marzo otra que se iba a investigar el, el bombardeo no de de Durango por, por, porque eran al final eso es italianos entonces ahí vamos a meternos ese charco sí nos metemos por aquí no nos, nos metemos es la diferencia para de, de, de medir no que que se tiene por desgracia no por desgracia también lo que nos toca no en esos eh, en esa masacre que hubo en, en nuestra ciudad y que creo que que realmente no lo hemos dicho de izquierda y yo independientemente de eso creo que hay que poner eh, toda la carne en el asador hay que eh, bueno pues eh, poner a disposición los recursos que tiene este este ayuntamiento por lo que significó porque esta eh, masacre no caiga en el olvido y porque a, al final es, esa reparación no sé si justicia pero esa reparación se tiene que, que trabajar desde ya la posición del Partido Popular, por desgracia, no me, no me sorprende porque no solo está aquí en, en Vitoria, sino en todo el Estado español. Es en el olvido y en la desmemoria. Es que ricasco, de Jauná. Turno del Grupo Podemos. Sí, varias cosas. Tampoco te quería intervenir, pero bueno, vamos a ver. Varias cosas. Primero, eh, habla la señora Canto de pseudodemocracia y democracia. Quizá la definición de pseudodemocracia es aquella que utiliza sus propias normas o crea normas para tapar sus, no sé, vergüenzas. La democracia se revisa siempre a sí misma y tiene la vergüenza de si firma un tratado internacional y unas normas internacionales, cumplirlas. Esa es la diferencia entre pseudodemocracia y democracia. Y este país, mi país, a día de hoy, no es una democracia plena. Y no es una democracia plena. Hablaba, hablaba, <coughs> hablaba, miren, de España como Estado fallido, que es un, es un recurrente. Eh, España como Estado eh, empezaron a fallarlo aquellos que dieron un golpe de Estado seguido de una guerra civil con un millón de muertos, 40 años de dictadura, hambre, miseria, inmigración interior. Curiosamente, los hijos o los nietos de aquellos que dieron el golpe de Estado fueron algunos de los que firmaron eh, esa transición ejemplar. Insisto en el hecho de ejemplar lo que se nos ha vendido. A ver cuándo nos caemos del pino, porque la transición de algo, si de algo estuvo cubierta, no fue de ejemplaridad, sino de sangre. De sangre en todo el territorio del Estado. Y Vitoria es un ejemplo clarísimo de lo que estaba pasando en el resto del Estado. No voy a hablar de lo que ha comentado el Partido Popular, pues porque entiendo que... Eh... Bueno, sí, 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 voy a hablar. Voy a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es justo y lo que es la norma. La justicia, la justicia, quizás el mayor ejemplo de justicia universal que se ha pretendido darse a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tal vez si el mundo se tuviese a lo que ahí pone, que son, creo que son treinta y tantos articulitos, a más pequeños, ¿eh? Quizás las cosas nos irían bastante mejor. Los estados, los estados entendidos como aquellas organizaciones que dominan un pueblo, que dominan un pueblo, tuercen, retuercen, niegan y entierran esos derechos. Es decir, y para terminar, España se explica muy bien, España hoy, se explica muy bien en virtud de esa historia. De esa historia que la ha modificado, la ha cambiado y la ha tergiversado a aquellos que han tenido la capacidad de hacerlo. No de la gente que habita. Hablaba antes de Valle Inclán. Un siglo ha pasado. Un siglo. Bien. Mientras... Termino ya, ¿eh? Mientras a mi hermana la molían a palos por pertenecer a un partido de izquierdas y mi padre estaba en el talego por ser de la UGT, eh, me leí un libro que recomiendo por fascículos, lo vendían por fascículos, de Forges, Los Forrenta Años. Este hombre creo que algún día habría que hacer un reconocimiento. Mm, recomendaría a aquellas personas que hablan de estados fallidos, a aquellas personas que hablan de olvidar, de pasar página. Y de que estamos en otra cosa que se lo lleguesen. No tengo ningún problema en sacar una copia y pasarlo. Gracias. Gracias a usted, señor Cerezuela. La Socialista de en Chanda. Sí, eh, bueno, gracias, eh, primero gracias, eh, señor alcalde. Venimos aquí a hablar de reparación y justicia para las víctimas, de cómo podemos acompañarlas en su dolor y en su camino hacia encontrar esa justicia que el estado español que españa no le ha podido dar y acabamos eh, pues bueno como siempre eh, hablando de otras, de otras cosas también ¿no? aprovechando que el río pasa por aquí a mí sí que me gustaría hacer unas puntualizaciones que creo no sé si necesarias pero por lo menos que me han llamado muchísimo la atención eh, cuando hablamos de hacer historia y de hacer memoria a veces caemos en la trampa de nosotros mismos eh, cambiarla, tergiversarla. Y no sé, será defecto de formación, pero cuando se dice que el origen de todos los males es la ley de amnistía, una ley de amnistía hecha, no sé si exproceso, ad hoc para liberar a los funcionarios que se excedieron en el ejercicio de sus funciones como recoge, yo creo que eso es una perversión de lo que fue aquello. La ley de amnistía no se hizo para esculpar a los funcionarios. Que haya derivado en una consecuencia nefasta no significa que se hiciera con ese origen ni con esa intención. Había militantes, sindicalistas, socialistas, comunistas, nacionalistas, que llevaban 40 años, 30 años en la cárcel. Gente sin haber hecho nada. Se hizo para esas personas que la estaban esperando como agua de mayo la ley de amnistía. Evidentemente el régimen en sus coletazos, pues bueno, terminó eh, no sé si con el paso de los años nos hemos dado cuenta llevando eh, la sardina a su ascua Señor Cerezuela, eh, no me compare, por favor, las acciones de un Gobierno con la democracia, porque no tienen nada que ver. Gobierno, por cierto, elegido democráticamente en las urnas, por mucho que nos pese y por mucho que no estemos de acuerdo con las políticas que hace, porque fue el partido más votado en las elecciones generales y con diferencia. Así que eh, cuando cuestionamos algunas cosas hay que, eh, no sé si tener cuidado, pero por lo menos ser conscientes de lo que estamos diciendo. Y, en segundo lugar, eh, bueno, yo del Partido Popular ya no me, no me sorprende nada. Ustedes, señores del Partido Popular, son como Penélope en la Odisea. Lo que tejen por el día, lo destejen por la noche. Dicen que están con las víctimas y su dolor. Y luego su portavoz, el señor Maroto, que por cierto yo lo escuché, no estaba en este pleno, pero sí estaba arriba, apeló al olvido. Dicen que, oja, que las víctimas, que es injusta. La sentencia que podría ser injusta, pero luego dicen... Que eh, le reconocen a Fraga todo lo bueno eh, que hizo. Dicen que están de acuerdo con sus reivindicaciones y luego a la hora de votar se abstienen. Dicen una cosa por el día y por la noche destejen todo lo que han hecho durante el día, porque en el fondo no les interesa. Si no, demostrarían otra voluntad y votarían a favor. Porque. No es cuestión de eh, ajustarnos hasta la última coma. Cuando se hace política, nos está haciendo, no se están la justicia es la que interpreta las leyes y está en manos de la política cambiarlas y está en manos de la política hacer gestos cuando hay situaciones injustas y es por eso que eh, se ayudará, se apoyará a estas víctimas para que puedan hacer un recorrido por los tribunales buscando esa reparación y esa justicia que no hemos podido darles desde su país, cosa que yo creo que quedará en nuestra memoria y de aquí a unos años, no sé si 20, no sé si 30, no sé si 40, tal vez sean 15, nos avergonzaremos de estas eh, situaciones, de estas resoluciones y muy probablemente de algunas intervenciones que se han tenido que escuchar en este Pleno. Muchas gracias. Muy bien, señora Canto, turno del Grupo Nacionalista. Bueno, La verdad es que yo decía en el primer turno que pensaba que esto iba a salir una, por unanimidad. Pues yo todavía creo eh, bueno, en determinadas bueno, situaciones que se pueden ser reversibles y viendo un poco también cuando hemos estudiado el tema de la memoria histórica, las diferentes componentes, también bueno, pues el de trabajo que hemos tenido todos los grupos y que pensaba que igual los pasados de cada partido podían sopesar menos eh, por el bien de la ciudad y por el tema de la justicia, de la verdad y la reparación. Pero la verdad que, bueno, pues la verdad que bueno, hemos vuelto a la misma a defender a nuestro presidente honorífico, al señor Manuel Fraga Iribarne, principal impulsor, de, porque fue el que dio la orden, de, hemos dicho, de la masacre que reconocieron los policías de la Policía Armada eh, que ocasionaron en Victoria Gasteiz. Bueno, la verdad que es triste y sobre todo en este año que es la del 70 aniversario de la declaración de los derechos humanos, en el cual creo que todos y todas nosotras tenemos claro que tiene que ser en principio el principio fundamental de cualquier ley, la de los derechos humanos. Por lo cual creo que aquí los razonamientos jurídicos pues dan para mucho, ¿verdad? Sobre todo porque se saltan otros racionamientos jurídicos que se les ha mandado también desde la jueza argentina María Servini, a los cuales el Estado español creo que han hecho bastante poco caso, e incluso personas a las cuales se les había dicho que había que juzgar como el señor Martín Villa, en un lado estaba siendo homenajeado. Y por otro lado, por otra, por otra puerta B, tuvieron que entrar las víctimas del franquismo. Por lo cual, cada cual tiene su cedazo para medir este tema que se llama del franquismo o de la transición. Cada cual tiene unas determinadas piedras en el zapato que es que encima no se las quieren ustedes quitar. Hay que, yo creo que hay que pronunciar el rechazo expreso y unánime de que hay que volver a poner esta causa encima de la mesa. Y lo digo así de claro, porque creo que la ciudad lo merece y lo debe. Yo sé que les puede a ustedes molestar. Y no engañemos a nadie, señor García Calvo. Si usted tiene costumbre de engañar, allá usted. Nosotros no engañamos a nadie. Somos muy serios en este tema y así lo hemos hablado con ellos, con la asociación y con las personas que así nos lo han preguntado. Hemos dicho y hemos puesto encima de la mesa qué medios hay para poder hacerlo. Y está haciendo usted una, una acusación grave y sin ningún fundamento. Porque usted siempre hace lo mismo. Suelta la piedra, luego la esconde y luego ya veremos. Y estas cosas y sus declaraciones tienen consecuencias, y consecuencias muy graves. Nosotros no hacemos nada de eso. Si usted tiene leitmotiv de su vida política, hacer acusaciones graves y sin fundamento, allá usted. Nosotros no lo hacemos. Sabemos perfectamente qué camino seguir. Y es que no solamente es este Ayuntamiento de Vitoria, se lo he dicho anteriormente, que incluso hemos abierto esta semana yendo a un encuentro de ciudades municipales dentro de la municipalidad con otras ciudades de, del Estado español, con Barcelona y con Pamplona, para reclamar este principal papel activo de los ayuntamientos. Me imagino que no habría ningún, partido, ningún ayuntamiento del Partido Popular. No, 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 no se preocupe usted. Que sigan ustedes con gracias a Fraga. Y es verdad que las posibilidades de por trabajar. ¿Saben cuáles son? ¿Saben cuáles son la Asociación de Víctimas del 3 de marzo? Claro que saben cuáles son las posibilidades que tiene este ayuntamiento. Lo sabemos perfectamente, pero el acompañamiento, porque es así lo que tenemos que hacer, lo haremos siempre con ellos, siempre que nos necesiten. ¿Cuál es el miedo y el temor a no darlo? ¿Piensan ustedes que vamos a abrir una caja de Pandora? ¿Qué, ¿Cuál es? Cuál es? Lo que estamos cumpliendo es la legalidad, estamos cumpliendo eso que nos debemos a los demás. Usted y yo estamos aquí sentados porque ha habido personas que han luchado para que haya democracia en este país. Por lo cual, sin más, estamos buscando eso, la justicia, la verdad y la reparación. Ninguna muerte es legítima y menos este. Se lo hemos dicho anteriormente. Lo único que estamos buscando es eso, eh, defender a las víctimas del 3 de marzo. Hemos, hemos presentado un plan, usted lo sabe perfectamente, que estuvo en el plan de convivencia y de derechos humanos, en el cual se hace un, una mención expresa a las víctimas del 3 de marzo. No sé, no sé qué miedo tienen ustedes a que haya, por fin, justicia, verdad y reparación en todo el tema del 3 de marzo. Que quede claro, no hemos engañado a nadie. Quienes se engañan, parece ser que son ustedes, que se comprometen a apoyarles en privado a las víctimas del 3 de marzo y luego en público, cuando vienen sus padres mayores o madres mayores de Madrid y les dan un una collejita y dicen olvidar y desmemoriarse, señores, que hay que hacer otras determinadas cosas. Es lo de siempre, gracias Fraga, pero que el 3 de marzo no se acuerde mucho Victoria Gasteiz. Gracias. Señora Mergosa, señor Iturricha, tenga un poco de respeto y espero que retire lo que acaba de decir. Espero que retire inmediatamente lo que acaba de decir. Retire, por favor, lo que acaba de decir. Sí, usted ha dicho... ¿Qué le ha dicho... Retire, por favor, lo que acaba de decir. Le pido simplemente que lo retire. Muchas gracias, muchas señor Iturricha. Señor García, tiene usted la palabra. Sí, gracias, señor Hurtarán. Bueno, es curioso, ¿no? El, el señor Hurtarán, cuando se le hace referencia a él en los debates, siempre dice, no hagan referencia a mí porque no podemos intervenir, pero, bueno, pues quisiera poner de manifiesto que ha comentado o ha hecho una referencia a, a mis palabras y, evidentemente, no, no puedo entrar a ese debate. Eh, se habla de justicia. Politizada, de un Estado fallido. Es curioso que quien, habla, que quien habla de esto precisamente quiera apelar a los tribunales de justicia para obtener eh, reparación. Eh, se, hablan, se ha hablado también de leyes ex-ex-profeso, leyes ex ad hoc, para evitar que, hecho, que estos hechos no se juzgaran. Yo creo que la señora Larena hacía referencia a la ley de amnistía, una ley que fue ampliamente apoyada por partidos de ideologías distintas. Por partidos de centro derecha, por socialistas, por comunistas, por nacionalistas vascos y catalanes. Eh, la verdad es que parece que está de moda poner en tela de juicio la transición en estos últimos tiempos. Y la verdad es que yo, como joven que no llega a los 30, eh, sí que me gustaría apelar a esa transición que nos ha permitido o que nos ha dado 40 años eh, después eh, una democracia consolidada. Nosotros lo ha dicho la señora Melgosa también, vivimos en un estado de derecho y gracias a ese estado de derecho y esa transición y a esos pactos entre diferentes podemos estar hoy aquí sentados defendiendo ideas eh, distintas yo creo que nuestra abstención está bien justificada jurídicamente desde luego porque no voy a volver a esgrimir los mismos argumentos que hemos utilizado en el primer turno eh, en segundo lugar porque hemos preguntado cuáles son exactamente los medios que este ayuntamiento va a prestar a a, los, a la asociación de víctimas del 3 de marzo porque nos gustaría conocer y nos gustaría saber y la señora eh, Melgosa no no nos ha respondido más que eh, con generalidades eh, somos conscientes somos conscientes de sus reivindicaciones de las reivindicaciones eh, de esta asociación como he dicho al principio probablemente sea uno de los episodios más tristes y más negros eh, de nuestra historia pero también somos conscientes de dónde podemos llegar jurídicamente. Y yo lo que simplemente decía, o lo que pretendía decir en mi primera intervención, es que nosotros, como entidad local, como ayuntamiento que somos, no podemos, no tenemos legitimación activa para poder ir al tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y cuando me pedía la señora Melgosa que lo fundamentara, bueno, pues es tan fácil como acudir al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al Protocolo 11 o al resto de protocolos que desarrollan este convenio, para darnos cuenta que los, últimos, los únicos legitimados son los Estados, en base al principio de unidad del Estado en materia de política exterior. Es tan simple como eso. Esa es la fundamentación que traemos nosotros aquí. Y, y, y por estos motivos yo creo que nuestra abstención está eh, más que más que justificada. Yo no he hecho referencia eh, ni a Fraga ni a cualquier eh, otra cosa que a la que han apelado ustedes. Yo creo que lo que pasa es que eh, saben que nuestros argumentos son lo suficientemente sólidos, que nuestra posición es lo suficientemente sólida y tienen que apelar. A otras cuestiones porque no tienen otra argumentación. Y lo que tienen que decirle, si no les gusta la palabra mentir, lo que tienen que decirle a la Asociación de Víctimas del 3 de marzo es que ustedes, ni ustedes, ni la Diputación Foral de Álava, ni las Juntas Generales del Territorio tienen legitimación activa para ir al Tribunal de Justicia. Que si es la propia asociación la que quiere ir, al no haber sido parte en este procedimiento, deberán empezar desde el principio interponiendo una querella ante el juzgado de instrucción correspondiente. Y a partir de ahí, la justicia española tendrá que determinar, tendrá que resolver, y en su defecto, ya una vez que agotemos todas las vías judiciales en España, ellos podrán acudir, acudir al Tribunal de, de Derechos Humanos de Estrasburgo. Mientras, no. Y esa es la única, la única verdad que ustedes tienen que contar, tanto a ellos como al resto de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, señor García Calvo. Antes de proceder a la votación. Y como el tema es lo suficientemente sensible en la ciudad, voy a hacer una pequeña intervención para dejárselo claro a usted y al Partido Popular y expresamente, y expresamente para intentar persuadirles del cambio de voto. Que quede muy claro, porque yo me he reunido con la propia comisión y con la propia asociación el 3 de marzo, cuál es el camino a seguir. El propio artículo 34 del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos establece lo que usted está indicando. Las instituciones no pueden recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y eso es precisamente lo que se hemos trasladado al eh, propio colectivo el 3 de marzo. Sabemos perfectamente, la señora Melgosa, todo el grupo de la Corporación Municipal, sabe perfectamente cuál es el camino a seguir. Lo que les hemos trasladado, señor García, para ver si usted, para ver si usted puede, para ver si usted puede tener en cuenta, para que lo tenga claro. Le hemos trasladado, señora señora, señora Comerón, le hemos trasladado dos vías. Yo quiero explicarlo para que quede muy claro y para que lo pueda conocer la ciudad. Hemos aclarado dos vías. Señores, a ver, a ver, señor. Señor Garnica, espere un segundo. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Hemos aclarado. Señor, no está, señores, señores del Partido Popular, estén tranquilos. Estén, estén tranquilos. Es, pues entonces, ustedes no están en el uso de la palabra. No están en el uso de la palabra. Por lo tanto, parece que ustedes no quieren. Señores, señores, por favor, señores del Partido Popular, no están en el uso de la palabra. No están en el uso de la palabra. Y el que dirige el debate es el presidente de esta corporación. Por lo tanto. Señores, señores del Partido Popular, señores del Partido Popular, no les voy a recordar las veces que el anterior alcalde intervenía en este pleno. Por lo tanto, por favor estése tranquilos, estésse tranquilos. No obstante, no obstante, que sepan y que sepan ustedes, la asociación del 3 de marzo sabe perfectamente cuál es la vía. Sabe perfectamente que las instituciones no pueden acceder. A el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que hay dos vías una vía que podría ser la de por víctima surrogada y otra a través a través de la propia asociación lo que se pretende lo que se pretende por lo tanto y con esto termino lo que se pretende y por tanto con esto termino señores por favor señores mantengan la calma señores del Partido Popular señores mantengan la mantenga la calma por lo tanto lo que les estamos trasladando por lo tanto, lo que les pido, por lo tanto, lo que les pido es que les pido, por favor, que tengan muy en cuenta las propuestas que se han hecho al colectivo asociación de 3 de marzo. Bien iniciar, bien iniciar. Señora Larrión, si usted quiere dejar eh, sobre la mesa este asunto, lo dejamos. Lo que yo estoy y, pidiendo que vayamos a una junta de portavoces. Por lo tanto, ¿quiere retirar gustaría, el...? ¿quiere retirar el... Gusta... No, 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 pide una suspensión, un receso. Por lo tanto, para... vamos a hacer una cosa. Un receso, vamos a hacer una para... cosa, para, para que quede... De todas formas, que quede muy claro. Que quede muy claro. Se puede intervenir en este pleno y quiero que además hay que dejar muy claro ante las acusaciones tan graves con un tema tan sensible como este, Creo que quiere, por lo tanto señor alcalde, dicho esto señora Rion, dicho, forma, dicho esto, vamos a, a de la la este, vamos a dejar este punto, vamos a dejar este punto vamos a dejar este punto sin debatir y seguimos y seguimos sin votar, quiero decir bueno, el problema no es el punto Creo que señora, lo que se vamos es que a no dejar se este punto pensiones. señores, la Rion, señora la y señora Comerón estén en silencio estén en silencio Vamos a proceder. No Vamos a dejar este punto sin votar porque no vamos a parar ahora el Pleno y vamos a seguir con el Pleno Municipal. Y mientras tanto, los, las personas intervinientes que intenten lograr un acuerdo transaccional. ¿Vale? Venga. Por lo tanto, vamos. Va... Creo que ha malinterpretado mis palabras. Me permite que igual ha habido un problema de entendimiento yo. ¿Puedo plantearlo? Señora Garrión. Muchas gracias. Yo no estoy planteando dejar el punto. Creo que no es el problema. Creo que el problema que le están planteando aquí es si usted puede intervenir o no. Eso es lo que le están planteando y eso es una cuestión que se habla en junta de portavoces. El problema creo que no es el punto. Creo que ese sí. Le estaba pidiendo que esto no vaya más y que lo vayamos a aclarar a una junta de portavoces porque no me estaba gustando el espectáculo que estaba viendo. Eso es, es lo que le bien. estaba planteando. No muchas el gracias, señora Larrión. Lo que pasa. Muchas gracias, señora Larrión. Por lo tanto, seguimos con la votación que quede muy claro efectivamente cuáles son las vías existentes, que tengan muy claro efectivamente lo que existe. Yo, les, yo ya sé que a ustedes no les gusta que hable. Yo ya sé cuál es su forma de trabajar en esta vida y en la política, pero tienen, tienen que aguantarse, tienen que aguantarse. Por lo tanto, que quede muy claro, que quede muy claro cuál ha sido el procedimiento y desde luego que estamos ante un tema muy muy sensible y evidentemente no se pueden hacer acusaciones tan insolventes como las del engaño. Procedemos a la votación. Procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Por lo tanto, queda aprobado con los votos del Grupo de H. Bildu, nacionalista, socialista, popular y Podemos, y la abstención del de Partido Popular. Pasamos al siguiente punto del orden del día que es una moción del Grupo y así ganar sobre la construcción de las nuevas cocheras de Tubisa. Señor Fernández. Sí, eso, eso va a comentar, que se debate con el punto 11, como acordamos, que es uno del Partido Popular. Sí. Bueno, voy a empezar yo. Sí, señor Fernández, espera un segundo a que sí. se despeje un poco la sala. Y además, como bien ha recordado, se debate con el punto 11, por lo que la intervención será inicialmente del Grupo Irabasi y posteriormente del Grupo Popular como proponente de la segunda moción. Cuando usted quiera. Bueno, eh, ¿por qué hemos traído este punto ¿no? desde y ganar Porque entendemos que el problema de las eh, cocheras es un tema que ya lleva bastante tiempo en nuestra ciudad unas instalaciones en las que creo que todos los grupos políticos en nuestras afirmaciones ya hemos dicho que están obsoletas en esta legislatura es cierto que se han hecho reformas se han puesto parches pero eh, creo que también eh, os queríamos que era eh, una opinión de todos los grupos políticos que necesitaban una nueva ubicación por poner un ejemplo, en la última adquisición de autobuses de Tuvisa se descartó adquirir autobuses eléctricos porque en las actuales eh, infraestructuras, ubicaciones, actuales cocheras, no existe la opción de, de carga. Con la llegada del proyecto BRT, ahora veis, se le dio una nueva oportunidad a disponer de nuevas cocheras debido a ese convenio institucional y el apoyo económico del Gobierno vasco. Desde hace dos años, en el seno de Tubisa, de la sociedad, se ha ido analizando diferentes alternativas para, la, para su ubicación, hasta que hace más de un año se establecía como ubicación de las nuevas cocheras la parcela que actualmente ocupa el, el vivero municipal, atendiendo así también a las eh, demandas que acarrearán esos cambios de, de movilidad en nuestra ciudad. De hecho, en noviembre del 2017, el señor Pusilla, en una pregunta de, de este grupo en, en la Comisión eh, de, de Medio Ambiente, ya hablaba que el Departamento de Urbanismo y Tubisa se encontraban realizando la, la redacción de la memoria para posteriormente licitar el proyecto de las nuevas cocheras. Entonces llegamos a diciembre del pasado año. En el mes de diciembre conocimos por fin ya el convenio de colaboración para el desarrollo, ese convenio que no solo está el Ayuntamiento, también la Diputación y el gobierno vasco con respecto al, al BEI, donde se establecía ese bueno, reparto económico de, del proyecto que, que está estipulado en 42 millones de euros y que establece que será este ayuntamiento el que licite el proyecto. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que se, en ese nuevo convenio no se recoge la construcción de unas nuevas cocheras de Tuvisa. Entendemos que esto es una situación lo suficientemente grave para traerla a este, este pleno. Primero porque incluso las declaraciones ya, ya cambiaban. ¿no? Se podía escuchar en declaraciones de, del propio alcalde que posteriormente a la puesta en marcha del bus rápido podrá abordarse el, el proyecto para las, unas nuevas cocheras. Desde Irabas y Ganar entendemos que estos proyectos deben ir de la mano para garantizar un correcto funcionamiento del bus eléctrico y que este proyecto merece una solución definitiva y no parches temporales. Porque no nos engañemos. Sin nuevas cocheras no habrá BEI. Sin nuevas cocheras no hay autobuses eléctricos. Y sin nuevas cocheras no hay progreso en la, en la electrificación del sistema de transporte, algo que está en nuestro plan de, de movilidad sostenible. Entendemos que es eh, una oportunidad esta de, del BEI, algo que ya de, hemos dejado claro, el partido y por pasiva, que iraba así. Está de acuerdo con el proyecto del BEI y que también apoyamos las nuevas cocheras y entendemos que tenemos que ir más allá. Entendemos que no podemos seguir frenando la adquisición de autobuses eléctricos, que no podemos seguir ocultando la realidad de las cocheras, saturadas, obsoletas, y que entendemos que también para el buen funcionamiento y la buena organización del bus eléctrico inteligente es necesario que entre dentro de ese convenio. por esa razón por esa razón lo que hemos traído a este pleno son tres puntos bastante básicos que es instar a las instituciones implicadas a incluir el proyecto de construcción de nuevas cocheras de tubisa en el convenio para el desarrollo del bus eléctrico, del bus eléctrico inteligente en Vitoria streets instar al gobierno municipal a establecer contactos con la Diputación de Unoasco para dar cumplimiento de dicho acuerdo. Y también trasladar a las diferentes instituciones bueno, pues este, este acuerdo porque entendemos y vamos a insistir que es, sin nuevas cocheras el proyecto de, del BEI también no, no dará lugar. Y también ya solo por el hecho de todo el trabajo que se ha realizado desde Tuvisa y la. Y las propias trabajadoras y trabajadoras que han estado en, en, trabajando ¿no? en el seno de Tuvisa con diferentes reuniones. Por lo tanto, seguimos insistiendo. Sin, sin, Bay, o sea, sin nuevas cocheras no hay BEI, sin nuevas cocheras no hay progreso en la electrificación, sin nuevas cocheras no hay autobuses eléctricos y no podremos seguir abordando las cuestiones importantes dentro de ese plan de movilidad sostenible en nuestra ciudad. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Popular. Señora Comerón. Gracias. Buenos días a todos y a todas bueno pues eh, efectivamente cuando hablamos de, de movilidad eh, y en este ayuntamiento llevamos muchísimos años hablando de movilidad siempre lo hacemos intentando buscar el consenso y avanzar y avanzar en, en común en común entre los diferentes grupos políticos y también con aquellas aso asociaciones que llevan trabajando eh, ya sea en el foro o bueno o, o en otros ámbitos como puede ser el AC, de eh, los taxistas bueno muchísimos, muchísimas asociaciones que participan de los eh, debates y de los proyectos de eh, movilidad en, en nuestra ciudad. Yo quiero poner un ejemplo de cómo se funcionaban anteriores legislaturas, porque creo que viene vinculado a lo que debatimos hoy aquí, que es la puesta en marcha del de autobús eléctrico. Eh, quiero recordar y además lo quiero hacer adrede, no con un gobierno del PP, en el que tenemos también muchísimos ejemplos, porque insisto, la movilidad hasta ahora se venía haciendo de forma consensuada entre todos los grupos, eh, sino en la época en la que gobernaba el señor Lazcoz y se abordó el debate de hacer el cambio de todas las líneas de autobuses, no de una, sino de todas las líneas y ese fue un, una forma de trabajar que, por resumirlo, porque todos lo recordamos, eh, se trabajaba a nivel técnico y político. avanzando cada semana en este, en este proyecto del cambio de las modificaciones de las líneas de autobuses, se llevó al foro de movilidad, se llevó a los diferentes consejos de los, de los barrios, se eh, debatió, se, dieron, se dio un plazo de aportaciones, se atendieron las aportaciones, se dieron explicaciones de por qué sí o por qué no se incorporaban. Eh, posteriormente cuando ya se, se definió el proyecto se puso en marcha y de la mano de los eh, vecinos e incluso en la puesta en marcha los primeros meses también se atendió algunas eh, realidades que bueno que visto ya en eh, puesto en práctica el proyecto pues había que, que mejorar y esto lo hicimos entre todos lo lideró el señor Azcoz, y a nosotros no nos duelen prendas en reconocerlo eh, todos hemos mostrado aquí en el Ayuntamiento de Vitoria gasteiz todos los grupos que estamos de acuerdo en avanzar en la electrificación del transporte público y que todos queremos mejorar el transporte público de nuestra ciudad. Y teniendo esos mimbres, es decir, una tradición de buscar consenso en el ámbito de la movilidad y además eh, mostrándonos todos los grupos dispuestos a apoyar eh, un proyecto eh, que avanza en la electrificación del transporte público, lo que tendría que haber hecho el Gobierno del señor Hurtarán es. Invitarnos a los grupos a trabajar en este proyecto desde el principio y no querer imponer un proyecto no solo a los grupos políticos, sino también a los vecinos. Hurtarán nos anunciaba que él eh, iba a llevar a cabo otra forma de hacer política y vaya que sí, también en este caso la seguimos viendo. Pero por desgracia, el cambio, esa nueva forma de hacer política es un cambio a peor. Hace más de un año se nos presentó el proyecto del BRT por parte del Gobierno vasco. Desde entonces, y especialmente con el cambio del gobierno vasco, eh, con el cambio de consejera responsable de este proyecto, el, la cual, la señora Tapia, dijo en, en su propia intervención de, de, en el Pleno del Parlamento Vasco que había que revisar todo este proyecto, desde ese momento nosotros hemos estado pidiendo puntualmente la información de cómo se iba avanzando en la revisión del proyecto del BRT. Tanto en comisiones como por escrito, no se nos ha facilitado la información. Incluso tuvimos que pedir a través de un burofax al señor Hurtarán que se nos diera eh, acceso a la documentación que había en la casa porque era nuestro derecho. Se nos ha hurtado el, el debate y se nos ha ocultado la información. Tuvimos que asistir a una reunión en la que vinieron los grupos, eh, vino el Gobierno vasco a presentarnos este proyecto, eh, lo que desde nuestro punto de vista fue bastante lamentable. Nosotros en el nuevo ayuntamiento eh, asistiendo a esta reunión y en paralelo eh, la rueda de prensa de la consejera, el diputado general y el alcalde, explicando el proyecto, presentando el proyecto o parte del proyecto, porque todavía hay muchas cosas que seguimos sin saber de él. No entendemos por qué, no entendemos por qué se actúa así y luego se va a la tarde al foro, en un sucedáneo de foro, donde se traslada el, eh, la información o parte de la información y eh, no se lleva a debatir ni a eh, hacer un mínimo proceso de participación ciudadana al respecto. Se nos informó entonces que este proyecto no lo iba a licitar el Gobierno vasco, sino que lo iba a licitar el Ayuntamiento. Pero no tuvisa, como sería lo razonable, que es la que tiene la encomienda de gestión y la competencia en transporte de eh, autobuses, sino que lo iba a hacer la Junta de Gobierno. Y a día de hoy seguimos sin saber por qué. Porque un proyecto de 43 millones es lo suficientemente importante como para que se haga en común, y además teniendo en cuenta la implicación que tiene. Y cuando preguntamos el, el por qué se lleva a, a la Junta de Gobierno, se nos dice que es tan complicado, tan complicado, que tiene tanto impacto que lo tiene que llevar la Junta de Gobierno. Entonces decimos que si es tan novedoso, tan importante y tan impactante, pues habrá que abrir un periodo de alegaciones y de exposición al público. Y se nos dice que no, que no, porque simplemente es una renovación de, de la línea de autobús. Entonces, ¿por qué no lo hace Tuvisa? Pues exclusivamente porque ustedes no lo quieren debatir. Y como en tu visa tampoco tienen mayoría absoluta, tampoco tienen una mayoría cualificada para sacarlo ustedes solos, pues lo quieren hacer esa triquiñuela de llevarlo a la Junta de Gobierno. Desde mi punto de vista, es una tomadura de pelo, pero lo peor de todo es que quieren imponer un proyecto que, del que surgen muchísimas dudas. No lo quieren enseñar a los, a los vecinos, eh, y ante esa situación, nosotros hemos iniciado nuestra ruta social eh, por todos los barrios donde afecta, intentando hablar con las asociaciones de vecinos para darles la información y ver lo que opinan. Y ya le puedo anunciar, señor Hurtaran, que lo que están trasladando es que quieren poder opinar, que quieren intervenir en este proyecto. Pero no debería ser algo que les sorprendiese, porque ya el 14 de diciembre en ese foro se recogen muchísimas de las cuestiones que a día de hoy eh, vemos que surgen dudas no solo en este grupo, sino también en los vecinos. Les recomiendo que se repasen el acta del 14 de diciembre de ese foro, donde lo que se pide es precisamente que se haga referencia, que se pida la participación, poder opinar, poder alegar y que se resuelvan muchas dudas. Dudas como por qué se mantiene el recorrido de la línea 2 y, por ejemplo, no se hace el estudio de, en la zona de Zabalgana. Hay que recordar que la línea 2, cuando se implementó en el 2007, se hizo con unos estudios eh, de, de movilidad de aquel momento. Nada que ver con la realidad que hay ahora mismo en Zabalgana. Nosotros lo que planteamos es que se estudie, se estudie si tiene que ir por eh, el centro de Arindabarra o tiene que ir por la Avenida del Mediterráneo o tiene que ir por la Avenida de Zabalgana pedimos que se estudie también lo piden los vecinos de Zabalgana el impacto del tráfico va a ser importante no solamente en la Rotonda América Latina sino especialmente en el Sur que además eh, unido con el impacto que ya va a tener en la calle Nivescano, fundamentalmente el, el, la implementación del tranvía al Sur eh, su, y que se va a cortar el tráfico en la calle Zumaquera eh, bueno pues todo el tráfico del Sur se va a a derivar a Iturrichu. Toda la conexión este-oeste de la ciudad por el sur va a ser por la calle Iturrichu, que como dice el informe que ustedes nos presentan ya está al límite de su capacidad. Por lo tanto, eh, ¿cómo se va a solucionar eh, esta medida que quieren tomar ustedes? Que va a colapsar. Eh, y Turrichu y que va a colapsar Esmaltaciones, sin tener en cuenta además el futuro de la ciudad, que el futuro de la ciudad es seguir creciendo los barrios de, eh, del sur, como puede ser Arechavaleta, Gardelegui y Esmaltaciones. Respecto a la pérdida de aparcamiento de las 930 plazas, ustedes anunciaron que iba a haber parkings en la zona, que se iban a generar parkings nuevos en la zona. ¿Dónde se van a hacer? ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué partidas? ¿En qué plazo? No sabemos nada de todo eso de las paradas inaccesibles, anuncian que hay siete paradas inaccesibles en el proyecto y que bueno, pues ya se verá cómo se resuelve. tres de ellas, la única solución es eh, actuar con expropiaciones. no sabemos ni plazo ni dinero, no solo para mejorar, lo que es eh, eh, las, las, la, las para, tanto para la expropiación como para la obra pública que no está contemplada. de las cocheras, como bien ha dicho el, el señor fernández, eh, ya se ha explicado, yo me, me uno a sus, a sus palabras y a su preocupación y anuncio mi voto afirmativo a su, a su moción. Creemos que este proyecto se está presentando sin rigor económico, sin rigor económico porque a los 43 millones que dicen que cuesta este proyecto y que el convenio de financiación eh, aborda, seguimos sin saber... ¿Cuánto van a costar las cocheras y quién las va a pagar? Seguimos sin saber cuánto va a costar esa obra pública extra para las paradas y las expropiaciones o posible desdoblamiento de Iturrichu, que ustedes han dicho que no está contemplado en el proyecto. Tampoco sabemos cuánto va a costar los nuevos aparcamientos que también han anunciado. Pero es que por no saber, no sabemos ni cuánto va a costar el mantenimiento de estos autobuses. Los consejeros de Tuvisa, concejales de, estos de, de los grupos, no sabemos cuánto va a costar y qué va a suponer este nuevo sistema gestionado por Tuvisa nos parece absolutamente grave porque nadie va a comprar algo sin saber cuánto le va a costar mantenerlo en cambio ustedes sí pretenden hacerlo sí pretenden hacerlo nosotros queremos que se debata queremos que este proyecto se lleve a Tuvisa... que es donde se tiene que debatir porque así lo dice la competencia la encomienda de gestión y queremos que se licite desde allí... Queremos conocer todos los costes antes de ello, evidentemente, y creemos que es fundamental abrir a la participación ciudadana para que lo conozcan. Y no nos vale, y con esto termino, ir a un foro de movilidad a decirles, este es el proyecto, ya estáis informados y ya está. No, queremos que se debata de verdad. Queremos que se escuche a este Pleno y queremos que se escuche a los vecinos. Y por ello presentamos esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Comerón. Hay enmiendas presentadas por los grupos socialista, nacionalista y también por el grupo EH Bildu. Empezamos, si les parece, en orden de menor a mayor por el grupo socialista, luego nacionalista y finalmente terminamos con la enmienda presentada por el grupo EH Bildu. Y sí, es que así están conformadas en la presentación también. Eh, luego intervendrá el señor, el señor, el señor de Podemos. Señor López de Munay, cuando usted quiera. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo es un tema muy importante y hay un grupo que ahora está muy interesado, preocupado, que no sabe. Estamos. El plan de movilidad se hizo en el 2007. Se puso en marcha la primera fase en el 2008. Ahí ha habido luego unos años donde toda esa necesidad y todo ese interés de información no se dio, salvo hacer algún anuncio de llevar el tranvía hasta esta senda de los canónigos o alguna cosa de esas. Y ahora de repente tenemos mucha prisa. Vale. Bien, yo decir que mi grupo vemos que no es imprescindible el tener cocheras nuevas para que el BEI pueda funcionar en nuestra ciudad que sí que es cierto que hace falta unas cocheras nuevas, que se está trabajando en ello, así se nos traslada por parte de los técnicos de forma intensa, que es una competencia exclusiva de este ayuntamiento a las cocheras, que no entran otras instituciones, salvo que eh, quieran entrar o puedan entrar a financiar o a, a ayudar, pero que no es su competencia, que hay, se ha encargado todo el estudio. Para que se haga y se presentará en donde proceda. Que no va a frenar el que haya cocheras o no es la implantación del BEI. El BEI se va a poner en marcha cuando toque. ¿eh? Las cocheras no aportarán al BEI más que el que tenga un punto de carga ya, porque luego los otros dos puntos de carga que va a llevar los tendrá dentro del recorrido, según lo que nos adelantan los técnicos de cómo están perfilando el sistema. Por lo tanto, las cocheras, que digo que sí, que tienen muchos años, que efectivamente tienen que adaptarse a la nueva situación del transporte con respecto a la electrificación, que es bueno que se hagan, por eso se está trabajando y se está haciendo un proyecto, pero no, el que no se puedan hacer o no se hagan en plazo no, en el mismo plazo que el BEI va a suponer que el BEI no funcione. Porque lo que no podemos consentir, y yo creo que nadie en esto estaremos de acuerdo, es que... Las cocheras, que es un proyecto que va más lento, que va que es más retrasado, limiten o paren o frenen la implantación del BEI. Yo creo que tenemos que caminar hacia la implantación del BEI, efectivamente, y a buscar la solución para esa implantación que, como digo, es simplemente poner un punto de carga en las viejas cocheras. O sea, que eso no va a ser eh, óbice para que la, el BEI pueda ponerse en marcha. Por lo tanto, yo no entiendo a qué viene todo este nerviosismo que se ha generado con respecto a este tema. ¿Eh? Eh, saben ustedes que se está trabajando. Nosotros hemos presentado junto con el Partido Nacionalista una enmienda a la moción en la que efectivamente requerimos que se agilice, porque esto no puede eh, no puede quedarse ahí indefinidamente. Y a la vez se requiere al Gobierno, el Pleno requiere al Gobierno, pues que efectivamente busquemos financiación, que puede ser uno de los elementos que puedan retrasar todavía más esta, esta cuestión, porque todos saben en qué situación económica estamos y si se implican otras instituciones en la, en la parte económica, pues lógicamente esto agilizará y acelerará. Pero yo decirles, no se pongan nerviosos, no se preocupen que el BEI se va a poner en marcha según lo previsto. le la falta de cocheras nuevas no va a suponer y no tiene que suponer un freno para la puesta en de marcha del VE, que solo haría falta si no hay cocheras nuevas para cuando lo iba a salir a la calle, solo haría falta un punto de carga en estas cocheras que ahora tenemos, que eso es perfectamente luego eh, trasladable a, a las nuevas cocheras, o sea que no va a ser ni siquiera una, un gasto inútil o innecesario. y que se está trabajando en ello y que lo que yo creo que más que hacer ruido en este tema, sobre todo cuando se han dejado pasar muchos años con el plan de movilidad en los que no se ha hecho nada, es que se deje trabajar y que un paso tan importante para esta ciudad como cambiar el sistema de transporte, ir al eléctrico, ir al BEI y dar solución a esa, a esa saturación que tenemos concretamente en esa línea, ¿eh? pues no ha de hacerse, yo entiendo que nada no ha de hacerse a prisa y corriendo, Y metamos la pata, sino que lo que hay que hacer es dejarnos llevar de los técnicos, que son los que están haciendo todo el estudio y el proyecto, y a partir de ahí tener el mejor proyecto posible para poder implementar esto en nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias, señor López de Munain. Tú, no, el Grupo nacionalistas, señora Gonzalo. Es que ricasco, Arcatellona. Pues sí, citaba al señor López de Munain, eh, apelaba al plan de movilidad, y yo además del plan de movilidad. Eh, quiero añadir el plan de lucha contra el cambio climático de, del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, que creo que es una estrategia compartida y que queda reflejada en el mismo, y en el que las acciones encaminadas a lograr una movilidad más sostenible pasaban por la renovación de nuestro parque vehicular con vehículos de tecnología más limpia, es decir, híbridos, eléctricos, que reduzcan en definitiva la emisión de CO2 a nuestro medio ambiente. Estas son apuestas incuestionables. Asimismo, eh, analizada la red de transporte urbano de Vitoria Gasteiz en ese plan de lucha contra el cambio climático y, y, un, y partiendo de ese plan de movilidad y concretamente en las líneas de autobús que gestiona tu visa, se identificó que el trayecto que más viajeros tiene es la línea 2. Y puesto que estamos hablando de un transporte público, urbano, colectivo, de gran capacidad, lo razonable es precisamente optar y priorizar esta línea. Esta línea que circunvala Vitoria y cuyo trazado discurre por sitios tan emblemáticos e importantes para la vida diaria de, de los vitorianos, como es la estación de autobuses, el hospital de Chagorrichu, Gobierno Vasco o el Estadio de Mendizorroza. Es por estas razones que la línea 2 fue la elegida para implementar un nuevo proyecto del BEI y convertirla en un transporte público más eficiente y competitivo, reduciendo el tiempo de recorrido. El BEI, con un trazado de 10 kilómetros, contará con 24 paradas nuevas por sentido, ubicadas en emplazamientos que en la actualidad disponen de paradas convencionales. Para la elaboración de los pliegos técnicos que deben regir la contratación del proyecto, eh, se lleva más de, dos años, más de dos años trabajando por un equipo técnico interinstitucional en el que han participado técnicos de diferentes instituciones, que tras un análisis detallado de las diferentes soluciones tecnológicas de carga eléctrica de autobuses existentes en el mercado, porque la tecnología ha ido evolucionando, ha definido un diseño urbanístico que garantice la integración en las calles donde se ubica. La misma y, la, y pretendiendo la mínima afección eh, a los servicios y zonas verdes, aumentando la accesibilidad, promoviendo una mejora en las zonas menos agradables al usuario y peatón y generando nuevas zonas ajardinadas o peatonales. Es decir, llevamos más de dos años con un trabajo que se está desarrollando a nivel técnico que el nivel de concreción eh, se ha alcanzado en fechas recientes, eso es lo que nos ha permitido una vez de alcanzado ese detalle de estar trabajado, el poder tener ya una herramienta que trasladara a la ciudadanía y al resto de grupos políticos, y eh, hasta ese momento, todo el planteamiento técnico y las soluciones vienen dadas por los profesionales en cuanto a los requisitos que tienen que tener las aceras, los anchos, eh, alturas. Eh, son cuestiones, todas ellas, de carácter indiscutiblemente técnico. Es cierto que habrá que prescindir de plazas de aparcamiento y que se está trabajando, indudablemente, en buscar. Eh, en aquellas zonas que pueden verse más afectadas, eh, nuevos emplazamientos y nuevas eh, posibilidades de generar espacios de aparcamiento público libre. Y generaremos también espacios verdes y peatonales a cuenta de eliminar otros. Como cualquier proyecto de ciudad en el que mejorar también supone algunos sacrificios que no van a contentar a todos. Culminado este trabajo, lo que procede es su licitación. Pero he aquí que el Partido Popular, con esta moción, vuelve a evidenciar su estrategia de oposición consistente en frenar cualquier proyecto que represente un avance para la ciudad. El plan de movilidad no se movió a prácticamente durante su legislatura y ahora cuando puede moverse, cuando hay que avanzar, es cuando ustedes acuden a la participación ciudadana no teniendo reparo alguno en escudarse en la misma para conseguir su objetivo, con la finalidad exclusivamente de parar, tenemos un reglamento orgánico de participación ciudadana y por eso hemos presentado una enmienda a la moción presentada por ustedes, en la que lo que planteamos es que, por supuesto, información en los elcargunes, información si es necesaria también en los ausogunes, porque es posible, teniendo en cuenta lo que abarca la línea periférica número 2, abarcar varias zonas e informar adecuadamente. En definitiva, en este caso, lo único que valoramos y que vemos es una estrategia eh, de intentar frenar avance. Aquí lo que, lo que procede es impulsar precisamente este proyecto del BEI. Y en cuanto al, al proyecto de cocheras que se está cuestionando... Eh, ciertamente a tu visa lo que le corresponde es la gestión y explotación del servicio de transporte eh, colectivo urbano de viajeros no quiero eh, pasar este turno sin eh, responderle al hecho de que habla de que la contratación hubiera debido corresponder exclusivamente a tu visa también cuando se cambian las marquesinas se hace desde espacio público y nadie cuestiona que se haga desde el ayuntamiento hay el anillo de comunicaciones es una cuestión que afecta a administración eh, municipal, de ahí que tiene toda la lógica del mundo que efectivamente intervengan más departamentos en ese, en ese tipo de, de aspectos que afectan a, eh, a la línea del BEI y a, eh, a la implantación de este proyecto. Pero volviendo al proyecto de cocheras, efectivamente a Tuvisa le corresponde la gestión y explotación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros mediante autobuses y en consecuencia la disposición de los medios adecuados para su prestación. Pero la mejora y la modernización de las instalaciones de Tuvisa es una cuestión necesaria por falta de inversión en las instalaciones durante muchísimos años. No tiene que ver con el proyecto del BEI. Durante esta legislatura, además de avanzar en la renovación de la flota de autobuses, con la llegada de 10 nuevos autobuses articulados, la contratación de los híbridos y los que puedan venir con este proyecto del BEI, eh, se ha hecho un impulso importante precisamente en la renovación de la flota que va a suponer eh, al final de la misma una renovación del 24%. Pero además de avanzar en esta renovación de la flota, en esta legislatura se han realizado inversiones en las instalaciones de reforma de la oficina, adecuando nuevas zonas de espacio para los diferentes servicios, así como en la adecuación de las redes informáticas. La implantación del BEI se soporta en un convenio ya firmado. Entre el Gobierno Vasco, la Diputación y el Ayuntamiento, que supone una financiación en torno al 82% de la inversión. Son dos proyectos importantes para tu visa y para la movilidad sostenible de Vitoria-Gasteiz, pero que no están condicionados entre sí. Lo ideal podría ser llegar a una convergencia de, de los dos, pero no necesariamente. <coughs> es por esto último que tampoco podemos apoyar. La moción presentada por el grupo Irabasi, por cuanto supone paralizar un proyecto como el BEI, del cual hasta sería adecuado y más idóneo conocer cuál es la solución técnica definitiva que aporta el licitador tras la adjudicación para resolver el punto de recarga en cocheras, en aras a lograr eh, una... Gonzalo debe por, Sí, eh, por cuanto, bueno, decía que supone paralizar un proyecto en aras a lograr una financiación que en primer término nos corresponde asumir a nosotros, señor Fernández, sin perjuicio de que realicemos cuantas gestiones estén en nuestra mano para lograr ese apoyo económico a efectos de la materialización, pero no su inclusión en el convenio. Es por eso que presentamos eh, una enmienda a su moción. Muchas gracias, señora Gonzalo. Seguimos con los grupos emendantes. En esta ocasión, EH Bildu es que el alcatejauna, sí, me decía antes que quizás mejor que tenía la ventaja de que iba a escuchar previamente lo que me iban a decir los emendantes del grupo de gobierno y ciertamente no sé si es así, porque al fin y al cabo el señor López de Munay ha tratado de que no nos pongamos nerviosos y debo confesar que nos hemos puesto un poco nerviosos y pues la señora Gonzalo al fin y al cabo pues eh, si empezamos a hablar de, de todo lo que estamos de acuerdo pues eh, podemos distraernos por el camino porque efectivamente todos estamos de acuerdo en apostar por el medio ambiente en apostar por la electrificación de la ciudad por la no emisión de eh, por la eh, neutralidad en la, eh, de, en la emisión de contaminantes eh, eh, todos podemos estar de acuerdo en el plan de movilidad sostenible y espacio público y en su revisión y que es la pieza clave todos podemos estar de acuerdo en esto pero en realidad lo que nos eh, eh, nos han traído aquí hoy las dos eh, mociones, es una el tema de cocheras y convenio y segunda el tema de la participación ciudadana. Entonces, eh, si nos centramos en ellos, nosotros consideramos que efectivamente es, es totalmente pertinente eh, la moción que ha presentado el, el Grupo Irabasi. Eh, eh, porque eh, el Grupo Irabasí, en relación con eh, las cocheras de Tuvisa y el borrador del convenio, del convenio entre las tres administraciones, en la, entre la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, eh, para la implantación del BEI. Es totalmente pertinente, porque el objeto de dicho convenio es, eh, en primer término, eh, articular eh, la colaboración entre estas administraciones para la financiación conjunta de, de, de la implantación del BEI y la realización de las diversas actuaciones de su competencia que son necesarias para su implantación. Y en este sentido, pues lo que hace es, eh, en su cláusula segunda, es repartir y decir a cada Administración qué le corresponde, qué es lo que tiene que financiar cada una. Y además dice, y a cada Administración qué es lo que le corresponde hacer. Y en concreto para el Ayuntamiento de Vitoria, dice, pues el, el, el Ayuntamiento de Vitoria se compromete a licitar y ejecutar las actuaciones para la implantación del sistema del bus eléctrico inteligente en la línea 2. Y nosotros decimos a nosotros no nos cabe la menor duda de que una de las actuaciones necesarias para poder implantar las carbus, el, 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 el BEI, en esta ciudad, en la línea 2, una de las actuaciones necesarias es la actuación de las cocheras. Nosotros es que no tenemos la más, la, eh, ninguna duda. Y no tenemos ninguna duda en que es objeto de ese convenio, no tenemos ninguna, ninguna duda en que se debe financiar entre, entre las tres administraciones y que le corresponde acometer esa actuación al Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto. Como decía, es totalmente pertinente que se presente esta moción y nosotros la vamos a apoyar. Eh, nosotros hemos, eh, hemos, añadido, hemos eh, presentado una, una enmienda a dicha moción. ¿Por qué? Porque también hemos, lo hemos considerado oportuno también. Porque con todo el tiempo que ha transcurrido desde que en el Consejo de Tuvisa eh, se debatió la ubicación de las cocheras. Se decidió que las cocheras se ubicarían en, en, en la parcela del agua donde están los viveros. Se eh, digamos, autorizó a, a la Presidencia para que iniciase todos los trabajos que fuesen necesarios para elaborar el proyecto y después e iniciar las obras. Después de todo este tiempo hoy es el día que todavía no tenemos nada. Y es peor todavía, porque cada vez que se interpela a la Presidenta en relación con este tema, las respuestas eh, son de una inconcreción eh, tal que, que eleva nuestra, nuestra preocupación. Pero sobre todo porque en este momento, cuando ya se ha presentado eh, eh, el, el proyecto del BEI o el estudio el estudio del BEI, eh, pues ya se nos, ha, se nos, plan, eh, se, eh, nos encontramos delante con eh, pues un decalaje de, de plazos para la ejecución de dicho proyecto y no, se nos plantea ya un horizonte en que el Ascarbus vamos a tenerlo en funcionamiento, vamos a decir que en otoño de 2019. Y el hecho es que eh, no conocemos nada, absolutamente nada, sobre el tema de, de las cocheras. Y a nosotros se nos, se nos eh, abren todas las alarmas, porque el señor López de Munay, en esas cocheras, aparte de guardarse y eh, los eh, los vehículos del BEI y aparte de recargarlos, también se van a realizar las reparaciones. Eh, y también eh, y no nos cabe ni y precisamente el otro día nos decía la, la gerente. Que en las cocheras actuales, o sea, todos sabemos perfectamente que no hay, sitio para guardar, eh, no hay sitio suficiente para guardar la flota, que va a ser la flota resultante eh, con el BEI incluido, y que eh, no hay sitio eh, suficiente y no hay medios suficientes para realizar, por ejemplo, las, de para, las reparaciones. La, eh, Hará falta sistemas de carga especiales y tal. En definitiva, que son necesarias las cocheras que nosotros creemos que eh, hemos enmendado eh, hemos, eh, en el sentido también de que tiene que haber un decalaje eh, que haga confluir, porque es que eh, incluso en este momento nos, nos ha dicho que puede que no sea necesario que confluyan. O sea, es que nuestra preocupación se va elevando y, y ya cuando nos encontramos con una con una enmienda en la que el Gobierno se autoinsta se ha autoinstado para impulsar con celeridad el, el eh, los trabajos de implantación del BEI. Es que, es que nos está confirmando que en esto de la movilidad hay, hay velocidades diferentes. Hay proyectos que van por la, por la alta velocidad y hay proyectos eh, que tenemos la sensación de que van por una vía más sinuosa en la que no ha habido la, eh, como decían, la, eh, impulsar la No ha habido la, el impulso y la celeridad eh, conveniente y en estos momentos sienten la necesidad de, de impulsar esa celeridad. Y no solo eso, sino además de establecer los contactos para, para que se financie. Eh, estos contactos, nosotros habíamos entendido que ya desde el momento menos uno, estos contactos se estaban realizando. O sea, que ustedes estaban realizando los contactos necesarios para que el Gobierno vasco también asuma su parte de financiación. Y en ese sentido hemos querido meter también el punto dos, recordando que nuestro grupo, que, es, que además es que hay que reconocerlo, a lo largo de todo este camino ha habido momentos en que hemos dudado de ese impulso, pues desde el primer momento hemos tratado nosotros precisamente de aportar, de, como aportamos en su momento con el tema de, de la inversión, de, de conseguir que fuese por inversión directa más económica, más eficiente. Eh, hemos tratado de impulsarlo y cuando hemos considerado necesario, hemos hecho, en este caso, eh, hemos mencionado sin más, eh, la solicitud de la de, de la comparecencia de la, de la consejera Blanca Tapia, precisamente en la cual eh, ella se compromete, ella eh, manifiesta públicamente su compromiso de que va a afrontar su parte también en el tema de las cocheras, porque forma parte del de, de el tema de la financiación de las cocheras, porque forma parte del proyecto del BEI. Eh, entonces decía eh, que no nos pongamos nerviosos, pues consiguen que nos pongamos nerviosos y. y... Y, Pello, es que, eh, señor López de Muniz, que, claro, usted habla desde el conocimiento, parece ser que tiene conocimiento de todo lo que se está. Es que los demás no tenemos conocimiento de qué pasos están dando. Nos hablan de que no es necesario que, que estén las cocheras, no es necesario, porque el propio. Pues ustedes sabrán qué es lo que se trae entre manos, porque los demás no lo sabemos. Eh, segundo punto. Eh, no compartimos eh, la exposición de motivos de, de la moción que ha presentado el Partido Popular. No compartimos eh, gran parte de lo que ha la señora eh, Comerón. Eh, ha expuesto hoy en su discurso. De hecho, nos ha parecido que es un discurso que iba más a, a contar sus, eh, sus eh, preocupaciones sobre, sobre lo que es el proyecto en sí. Eh, sin embargo, nosotros en nuestro análisis habíamos ido más, a lo, como solemos decir, al petitum de su, de su, eh, eh, de su moción. Con la, que, con la cual estamos totalmente de acuerdo estamos totalmente de acuerdo en el sentido de que se efectiva o sea si tal eh, el gobierno cuando hizo la presentación de, de las Carbús en, en el uso 1 de, de movilidad eh, dijo que no era formalmente o, o, o legalmente necesario abrir un, pro, un proceso de, de perdón, un proceso de exposición pública y de, y de alegaciones puede que no sea formalmente necesario pero es pertinente también. Es pertinente que un proyecto de estas características un proyecto que eh, se articula a, a lo largo de todos los, de tantos barrios de la ciudad, que afecta eh, de tal manera al espacio González, público. a ir terminando. Pues termino. Eh, y efectivamente, una vez más en su enmienda vuelven a hablar, o sea, vuelven a no entender que un procedimiento de estos es un toma y daca, es un eh, os informamos y recibimos propuestas. Y en su enmienda hablan solo eh, de, un, de una propuesta unidireccional. Nosotros vamos y os informamos. Nosotros hablamos de, o planteamos una propuesta bidireccional. Eh, os informamos, os lo contamos, os lo estudiáis, os ayudamos a estudiarlo, recibimos vuestras propuestas, os respondemos y decidimos. Gracias. Gracias, señor González. Turno de los grupos nomendantes, señor Hinojales, le podemos. Sí, muchas gracias. No estoy acostumbrado a escuchar todas las exposiciones para responder. Es la primera vez que me pasan dos años y medio, con lo cual intentaré aprovechar que tengo la visión de todos los partidos para intentar contestar a todos y crear que entiendo que un debate más amable que el que hemos tenido hasta anteriormente no es mi incumbencia, pero les animo a, a no repetirlo porque es... somos imagen de la ciudad. No, no se olviden, así un poco, un poco bochornoso. Eh, con respecto a las dos mociones presentadas y las, las enmiendas a cada una de ellas, empezaré por la, por la presentada por el Partido Popular, porque me es más sencillo posicionarme. Eh, tanto a la moción presentada por el Partido Popular como a la enmienda presentada por Bildu. Votaremos las dos ambas a favor. Creemos que son, que son tremendamente pertinentes y creemos que es, que es lo que hay que hacer. Eh, nosotros siempre hemos creído que todos los proyectos importantes de la ciudad han de pasar por un proceso de participación ciudadana donde eh, la gente pueda decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. ¿Y cómo cambiarlo? Eh, y creemos que con este BRT, BAI, BAI y Ascarbus, mire si es complicado el proyecto que ni siquiera sabemos cómo se llama dentro del ayuntamiento, hay seis grupos municipales y cuatro nombres. Eh, decimos que, que en este proyecto la, la ciudadanía no se ha podido pronunciar. Si bien es cierto que el reglamento de, de participación ciudadana no obliga, eh, sí, que es, sí que incumbe. Eh, en este pleno en el que se ha hablado de Inclán, de Benedetti, de Marcos sana de Homero y la Odisea, de Forges, pues yo voy a citar al señor Cuerda, que nos pilla más cerquita y decía que lo que eh, no es competencia del ayuntamiento pues pues le incumbe. Entonces esto sí que sí que le incumbe que haya participación en este proyecto porque si bien es cierto, como ya digo, que no que el reglamento no lo recoge como necesario, eh, sí que existe el reglamento de consultas ciudadanas y este sí que es un proyecto que es propio de Vitoria. Quizás si no se hace antes, haya que hacerlo después y quizás se pueda poner en marcha también y ustedes no podrán decir que no están que no están avisados de eso mismo. Si no hay un, una participación real antes de decidir qué proyecto se va a impulsar, quizás tenga que haber una aprobación posterior para ver si Vitoria-Gasteiz quiere o no quiere este proyecto tan Reglamentarios uno como el otro. Ustedes saben saben si quieren ir por un camino o por el otro. Es decisión del propio, del propio gobierno. Eh, con la intervención del señor López de Munain decía que no nos pongamos nerviosos, que, está, que está, no pasa nada, que está todo hecho. Quizás la, la pregunta que haya que lanzar y dejarla en el aire para ver si dentro de uno. Un año se cumple. Es si ustedes actualmente están buscando, quizá, un alquiler en alguna, en alguna nave cercana a tu visa para pagar a alguien lo que tenía que haber pagado el Gobierno Vasco, como se comprometió. Porque yo recuerdo que cuando se presentó el proyecto del BRT nos decían que las cocheras iban a ir porque no cabía los autobuses, los nuevos Autobuses en las cocheras actuales porque era un desastre y porque los trabajadores también de Tuvisa se merecían unas cocheras nuevas. Igual hay que preguntarse si ustedes están buscando quizás un alquiler cercano a Guerrilla para meter los nuevos autobuses en vez de. Eh, impulsar lo que nos prometieron en, en su día. porque si bien es cierto que nosotros nos hemos opuesto al proyecto, también hemos dicho claramente en, este mismo, en esta misma sala, en este mismo hemiciclo, que queremos votarlo a favor, que hagan por favor algo para que lo votemos a favor, que pongan en práctica eso que ustedes han hecho poco hasta ahora, que es el arte de la política, que es el arte del arte de lo posible. es posible que nosotros votemos a favor de este proyecto. hagan algo. Hace un mes que le lanzamos la propuesta, un mes en el que no he recibido absolut absolutamente nada por parte del Gobierno. Ni una llamada, ni una reunión informal, ni una conversación entre pasillos, absolutamente nada. Para saber qué necesita el Grupo Municipal Podemos para intentar que este proyecto salga adelante, absolutamente nada. Pongan en, pongan en marcha lo que hemos venido a hacer, que es el arte de la política, el arte de lo posible. Es posible que votemos a favor de este proyecto. Hagan algo porque, porque lo hagamos. No esperen que únicamente digamos que sí y estén encerrados en su. Eh, en sus órdenes, que parece venir, venir dadas desde Sabinechea. Dejen de ser siervos, cumplidores de las órdenes y empiecen a encabezar este proyecto para que toda la corporación eh, lo vote a favor. Y, ¿por qué no?, también el Partido Popular. Nosotros estamos dispuestos a dar pasos. Ahora les queda a ustedes si quieren hacer algo o no. Con respecto, con respecto a la moción de las cocheras, también va, votaremos a favor, a favor de las mismas, votaremos en contra de la de la enmienda, no me miren, desde Bildu, de PNVPS, votaremos a favor de la, de la enmienda de, de Bildu, porque creemos que también es pertinente, porque si bien son dos proyectos que pueden ir… Diferenciados. Si queremos que vayan diferenciados, es importante que vayan en conjunto. Es tan importante como que hemos aceptado en Junta de Portavoces que estas enmiendas se batan en conjunto, con lo cual estamos admitiendo que tienen que ver uno con el otro. Porque ya me gustaría a mí saber cómo se van a recargar los autobuses por la noche si no hay cocheras. Estaría bien que nos hubieran informado en alguna reunión, pero como no lo han hecho, pues igual hay que hablar en pleno para saber cómo, cómo se va a hacer, qué solución técnica. Que tiene que ofrecer el licitador, pero qué solución baraja, porque si no hay ninguna se cae el proyecto. ¿Alguna solución? Tendrán los técnicos dentro de las suyas para que los, eh, los licitadores, pues, entiendo que, que opten por una o por otra. Algo habrá. No será una cosa imagina imaginativa únicamente de los, de los licitadores. Y por favor, estamos ante la última oportunidad, y ya creo que es la última, de no correr para que el proyecto salga, sino de esperar para que salga bien. Para que esperar, para repensar únicamente. Parece que. Si te opones al proyecto, estás en contra de la movilidad sostenible, estás en contra del cambio climático, estás en contra de un montón de cosas. Y no es verdad. Lo único que decimos es que nosotros estamos viendo el proyecto de otra manera. Escúchennos. No hagan como hemos hecho en el primer debate, únicamente gritarse entre ustedes. Feminicemos también el debate. Escúchennos. Cuidémonos entre nosotros. Vamos a intentar llegar a un mismo acuerdo. Pero hagan algo por hacerlo. No únicamente digan el proyecto es este y este es el que tienen. Y si no les gusta, mala suerte. Están en contra de todo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Inojal. Turno ahora del Grupo Proponente, señor, Irava, señor Fernández de Irabasi, y posteriormente la señora Comerón del Partido Popular. Sí, mira, es que si sí, luego haré eh, referencia a la moción del Partido Popular, que no he hecho referencia en primera intervención, en primer lugar, lógicamente, por responder a algunas cuestiones. ¿no? Yo creo que he sido bastante claro, tanto al señor López como a la señora Gonzalo, en mi primera intervención en la situación actual de, la, de las cocheras y en la necesidad de esas nuevas cocheras para que el proyecto de, del Bus Eléctrico Inteligente, el BEI, eh, pues pueda, pueda ser efectivo en nuestra ciudad y, 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 y con en total garantías. ¿no? Porque, bueno, pues el señor López hablaba de... No, es que no vamos a ir deprisa ahora con el tema de las cocheras. No es que no, no, no es que hemos ido deprisa. Es que llevamos ya dos años en el Consejo de Tuvisa analizándolo. No sé si nos lo han comunicado o lo que sea, pero llevamos ya do, dos años con este tema. Y es que hace un año ya se presentaba el, el, el proyecto de, de las cocheras de, de Tubisa. Es que no es que estemos acelerando un proceso porque lo que estamos diciendo es que ese proceso que ya se había iniciado siga su curso, que era dentro de, del propio convenio. no. Esto dice, no, no se Pongan nerviosos con esta situación porque, bueno, sin más, no, sí que es necesario. Eso, esto. Bueno, yo igual no quiero también ponerle muy, muy nervioso en el día de hoy, pero sí que le voy a enseñar unas unas fotos ¿no? que, que nos han facilitado y la base para que igual se pueda entender un poco más la situación de, de las cocheras de esa saturación que hay. No son unas cocheras que, como se ve aquí, bueno, pues eh, lógicamente ya están profundamente saturadas con tanto dentro ¿no? de las cocheras donde los autobuses bueno, se aparcan donde se puede, dentro de las cocheras, donde también se aparcan fuera de intemperie, por la noche, cerca de, de las verjas. No solo estas, también están los nuevos autobuses híbridos que hemos adquirido, muchas veces aparcados fuera de las cocheras. Que por temas de seguridad, lo voy a dejar ahí, pues creo que no es lo veo más conveniente. Y por de, también que sufren las inclemencias de, del clima, que todos sabemos cómo son, también, si queremos que duren más los, los vehículos. Y también cómo están pues, un poco las cocheras, que en tema de los talleres, unido con, con las cocheras, aquí se ve un poco cómo se va amontonando pues, eh, los, los sillones de los choferes por un lado, la, la basura donde se pueda, al lado de las cocheras, aquí el azul En fin, lo que está es. Yo les muestro estas imágenes simplemente para demostrar que es una situación que creo que todo el mundo ya conocíamos, ¿no? esa situación que están obsoletas, que están saturadas, que como decía el señor González, aquí es que con el, el BEI estamos hablando de autobuses de 12 y 18 metros. Es imposible, científicamente imposible, ni que fueran eh, los artistas o los grandes maestros del Tetris, de ese juego ahí, a ver cómo voy colocando, para meter... Eh, estos autobuses en las actuales cocheras. Pero luego se comentaba aquí, se ha dejado caer. No, es que es que no tiene nada que ver. Bueno, no tiene nada que ver. No tiene mucho que ver. No tenía que estar dentro de, del convenio. Bueno, pues no voy a hablar co, como iraba así, ¿no? sino nota de prensa del de 14 de octubre del 2016 desde la alcaldía. En ella, eh, en palabras del señor Hurtaran, decía. Las actuales cocheas están obsoletas y el BRT, por aquel entonces ya se llamaba el BRT, cuenta con unas necesidades técnicas muy concretas a las que debemos responder. Necesitan más espacio y puntos de carga específicos, por ejemplo. De ahí que iba a pedir que se incluyera en el convenio. ¿Qué ha pasado? O sea, no es así el que lo, lo ha dicho. Es el máximo representante de, de este ayuntamiento. Ahora lo que intentan escurrir el bulto. No, es que ahora ya... Esto va por otro lado. No, no. Lo he dicho antes. Si no hay cocheras, no hay BEI. No hay BEI en condiciones. La coordinación es de Tuvisa. Y bueno, a mí, señor Gonzalo, no me sirve eso de no. Es que la gestión de tu, eh, esto le corresponde a tu visa, no al Gobierno Vasco. Bueno, es que el BEI también. O sea, por esa regla de tres, tampoco habría ni financiación para el BEI ni nada. Hagan las cosas bien. Solo les pedimos que hagan las cosas bien. Tienen dos caminos. Hacer las cosas bien, presionar al Gobierno Vasco y a la Diputación para que, desde un inicio, lo que ustedes dijeron lo cumplan. Ponerlo en el convenio, porque las cocheras son eh, la base fundamental para el proyecto del BEI, aparte, lógicamente, ¿no? del plan de movilidad sostenible, la electrificación, la lucha contra el cambio climático, estamos de acuerdo, podríamos hablar más detenidamente, pero estamos de acuerdo. O que sigan bajo las directrices del gobierno vasco. No sigan las directrices del gobierno vasco, hagan las cosas bien. Se necesitan nuevas cocheras. Bueno, con respecto a la enmienda de Oscar de Riavildo, la enmienda nuestra, de, de la moción nuestra de Euskal de y de las cocheras eh, el segundo punto sí que estamos de acuerdo en el tercer punto sí, sí que pediría que se retirara o si no se votara por puntos, más que nada porque en las palabras de la señora Tapia en ese sitio, en ese momento se hablaba de un punto de recarga en las cocheras no se hablaba concretamente de nuevas cocheras en, en esas declaraciones y también eh, lógicamente, bueno, creo que todos eh, venimos aquí a hablar de nuestro discurso pero lógicamente eh, eh, aquí entendemos que, que no viene tan a cuento, o sea que tenemos o, o retirar o votarla por puntos. Si no, vamos a apoyar el segundo punto. Y con respecto a la moción del Partido Popular, eh, bueno pues entendemos que sin entrar, no porque nosotros igual en similitud de Oscar Bildu, eh, no estamos de acuerdo con el total discurso, pero sí que entendemos que la participación ciudadana es fundamental. Primero para conocer el propio proyecto que ha cambiado de nombres, como se ha comentado aquí, ha cambiado tanto de nombres que creo que la ciudadanía se ha perdido. Creo que es necesario que la ciudadanía entienda que es el BEI, que lo importante que es como proyecto para que llegue a nuestra ciudad, señora Gonzalo, señor OpenMunain, como representantes del este equipo de gobierno, no cometan errores que han cometido en el pasado. Es importante que la ciudadanía conozca muy bien para que, a la hora luego de tener un impacto, eh, no haya resistencias, no cometan errores del pasado. Lo dejo ahí. Por lo tanto, apoyaremos esas, esas mociones. Gracias, señor Fernández. Turno del Grupo eh, Popular. Señora Comerón. Gracias. Bueno, eh, señora Gonzalo, ¿sabe desde cuándo este Grupo por, eh, Popular, la Grupo Popular, eh, ha mostrado su disposición a hablar de renovación de las cocheras, de las nuevas cocheras, de la adquisición de los nuevos autobuses y de estudiar el BRT? Desde el principio de esta legislatura, con su compañero Belandia, con su compañero Velandia, acordamos el que íbamos a avanzar en esto de forma conjunta, con el resto, abriéndolo al resto de, de grupos, evidentemente, desde el primer momento. Y ya desde entonces se nos trasladaba, eh, por parte de su compañero, señor Belandia, y usted luego como presidenta de Tuvisa, así nos lo ha vuelto a confirmar, que la renovación de las cocheras eran imprescindibles. Se nos aseguró y, de hecho, nosotros fuimos el primer grupo que se ofreció. A apoyar la alternativa que daban ustedes, la de viveros. ¿Lo recuerda? Que nosotros le dijimos desde el primer momento que veíamos bien esa ubicación y que tenía nuestros votos para mo mover viveros y llevar allí las eh, nuevas cocheras. Les hemos estado pidiendo información puntual sobre el proyecto del BRT. Puntual. Y se nos ha negado. Y sinceramente, señor López de monaín me parece que su intervención muestra un absoluto desprecio. Al resto de grupos de la oposición y en concreto a este grupo. ¿Cómo se atreve a decir usted, señor López de Munaín, que ahora queremos tener información este grupo, que tenemos mucha prisa, pero cómo se puede tener ese rostro para ser un representante del Gobierno, el Gobierno que nos ha negado la información, y venir ahora con que nosotros pues se nos ha antojado ahora pedir la información, cuando llevamos meses pidiendo la información? cuando hemos tenido que pedir a través de un burofax que se cumpla nuestro derecho y que se respete nuestro derecho de poder acceder a la documentación que obra en la casa. Ahora viene la señora Gonzalo, su compañera de gobierno, y dice, llevamos más de dos años trabajando intensamente en este ayuntamiento en el proyecto del BRT. Ahora, cero documentos, ni un documento en la casa. ¿Quién se puede creer eso? Nadie. Y es, de verdad, de una falta de respeto absoluta al resto de concejales de este ayuntamiento esta tomadura de pelo que nos han hecho, de estar negándonos la información, de estar ocultando la información, de estar impidiendo nuestro derecho, y ahora venir aquí a ridiculizarlo. Ya sé que a su grupo, señor López de Muray, le da igual a Requesó, pero a nosotros no. Nosotros no lo tomamos muy en serio, nuestro trabajo. Y nos tomamos muy en serio este proyecto, porque es un proyecto importante para la ciudad. Y nos lo tomamos muy en serio. Y llevamos meses demostrando el interés por este proyecto. A diferencia de lo que, de lo que plantea eh, el gobierno municipal, que nos dice el señor López de Munaín, ahora tienen prisa y se ponen nerviosos. Hombre, pues ustedes han dicho este es el proyecto y lo vamos a licitar de forma unilateral en la Junta de Gobierno, sin llevarlo a donde tendría que llevarse, que es a tu visa. Pues sí, evidentemente, nos preocupa, nos preocupa su decisión de querer llevar un proyecto que, del que nos surgen muchísimas dudas. A nosotros y hemos comprobado que también al resto de, de vecinos, que hay muchos vecinos en la ciudad a los que les preocupa. Y sinceramente, este no es un proyecto que ni por los vecinos ni por los grupos políticos sea de un rechazo absoluto. O sea, no decimos no a electrificar el autobús, sino, oye, queremos que se nos expliquen algunas cosas. Queremos poder participar y opinar y hacer alegaciones. El foro ya lo decía. Las intervenciones del foro ya van haciendo mención a que quieren presentar alegaciones. A que manifiestan su enfado a cómo se estaba trabajando en ese foro de participación donde no se podía eh, hacer alegaciones. Los de Adurza ya venían diciendo que querían más información y aclarar dudas respecto sobre todo a la calle Iturritzu y la zona de, de esmaltaciones, que le iban a pedir que les pedían reunión la semana pasada, esa semana hemos estado con ellos todavía, el Gobierno no ha aparecido por ahí. Los de Zabalgana decían que querían que se revisara la línea, los de Guiñeres y Guiñes preguntaban eh, a ver qué pasaba con la línea de accesibilidad que, nos estaba, que, se, que se estaba anunciando que se incumplía. Bueno, una serie de, de, de dudas que hoy aquí tenían la oportunidad de aclarar. Pero no, su decisión ha sido la de seguir adelante con este proyecto de forma unilateral cuando hay mimbres suficientes para poder buscar consenso y un acuerdo y hacer un buen proyecto para la ciudad. Y yo lo que no entiendo es por qué se empeñan en imponer un proyecto con deficiencias en vez de querer hacer un consenso entre todos y llevar adelante un proyecto correcto. Y es evidente que ustedes mismos saben que tiene deficiencias porque no lo quieren presentar a los vecinos, lo quieren ocultar. Y yo sigo preguntándome una y otra vez, ¿por qué este gobierno se empeña en hacer proyectos que sabe que no gustan a los ciudadanos? Si es que no renta nada, no le renta ni a ustedes, ni le renta a la ciudadanía. Entonces, les pido, por favor, que, eh, que hagan lo que no han estado haciendo estos meses, que el tiempo que han perdido estos meses sin compartir con los demás el trabajo cuando nos hemos ofrecido a trabajar, que lo hagan ahora. Así que, por favor, tómense en serio esta situación, esta reivindicación, escuchen a este Pleno, escuchen a los vecinos. Y hagamos entre todos un debate para mejorar el proyecto, porque hay mimbres para que se pueda llegar a apoyar entre todos. Hagámoslo, hagámoslo. Eh, sin más, quiero agradecer al, al resto de grupos el, el apoyo a esta, a esta moción. Y, evidentemente, nosotros hemos planteado una serie de dudas. Lo que queremos es que se puedan resolver y que se pueda mejorar. Abierto a la negociación y al acuerdo, evidentemente, como hacemos en el resto de planteamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Comerón. Turno del Grupo Socialista, señor Begunain. Gracias, alcalde. Bueno, yo. Cuando digo que no se pongan nerviosos es porque pensaba que todos teníamos un poco de sentido común. Ya sé que es el menos común de los sentidos, pero yo desde ahí hablo y veo cómo está el proyecto del BEI y veo cómo está el proyecto de las cocheras y veo que no pueden confluir, que es muy difícil que confluyan. Por lo tanto, les digo que no se pongan nerviosos, que a pesar de eso es posible que se ponga en marcha. eh el ve y que las cocheras esperen, ¿verdad? Y que se hagan a, a, al ritmo que que marcan y que son necesarias. Señor Fernández, nadie aquí, nadie aquí, ha yo por lo menos no digo igual se me escapa, nadie aquí ha negado la necesidad de unas cocheras nuevas. Nadie ha negado la necesidad de unas cocheras nuevas. Lo único que se ha dicho es Que las cocheras llevan su ritmo, como decía antes, y que lo único que haría falta para poner ve es que las cocheras antiguas eh, se pueda tener un punto de carga. Pero nadie ha dicho que no sea necesario y que las que hay son las definitivas y las que se van a quedar. No, nada, para nada. Y a la señora Comerón, pues, ¿qué le voy a decir? Pues lo que he aprendido muy bien por la infinidad de veces que usted me lo dijo en su legislatura. Estamos trabajando en la buena dirección. Gracias. Gracias, señor López Munain. Eh, señora Gonzalo. Es que ricasco, Alcate Yauna. Bueno, respecto de las intervenciones que he podido escuchar, eh, pues hay cuestiones que, que bueno, me sorprenden porque hablamos de que efectivamente estamos de acuerdo, queremos apoyar este proyecto, porque es un proyecto bueno para Vitoria, hay un importante consenso con, eh, sobre él, pero eh, algunos grupos, eh, de forma interesada, y lo citaba antes, utilizan eh, lo que puede ser la participación ciudadana precisamente para retrasarlo. A ver, ¿en qué quedamos? Estamos, por una parte, apelando a que es necesario eh, y un proceso y un reglamento que, por cierto, está vigente, lo hemos aprobado recientemente y al que nos remitimos para trasladar toda la información que sea necesaria a través del El Cargune y del Ausogune. Pero ustedes quieren ab abrir no sé qué participación, de qué forma, con la finalidad exclusiva todavía de que este eh, proyecto se retrase más. Y a la vez están pidiendo, están pidiendo que aceleremos el proyecto de cocheras. A ver, ¿en qué quedamos? Eh, estamos de acuerdo en que hay que apostar por eh, esta renovación de, de la flota. Estamos apostando, estamos diciendo que estamos de acuerdo en que efectivamente hay que renovar las cocheras, pero no por el BEI, sino porque están como están y porque nos ha hecho una inversión durante muchísimos años. Algunos hablan de hacer poco. Vamos a ver, en el tiempo que llevamos nosotros, este equipo de gobierno creo que se ha avanzado mucho, no muchísimo, y además lo constatamos con hechos. Porque ya no solamente pasamos del plan en el que parece que todos estamos de acuerdo, sino que lo que no se entiende es que cuando tenemos que empezar a poner en marcha las acciones, y las acciones pasan por la implantación del BEI, y las acciones pasan porque habiendo identificado esa línea, se trabaje con esa línea… Resulta que ahora espera que cuestionamos la acción y la cuestionamos además utilizando la participación ciudadana, lo cual me parece muy grave además. Y además apremiamos a que también hay que hacer las cocheras. Las cocheras se supone que es un proyecto que, además, eh, su implantación no va a ser a corto, sino que será un emplazamiento eh, a largo plazo. E incluso eh, la posibilidad de, de implantación del BEI o la recarga en las cocheras no es ningún óbice para que se pueda hacer en las actuales. Las características de los vehículos posibilitan durante la explotación una carga rápida de cinco minutos por vuelta. Se han incorporado dos puntos para ofrecer mayor garantías. La carga de oportunidad o carga rápida va a ser por contacto superior con pantógrafo, ya sea en el propio vehículo o en la infraestructura de carga, si bien se prevé un punto de carga en cocheras donde se realice la carga en regulación nocturna. Pero esto también va a depender de la solución tecnológica que nos aporte el licitador, es decir, si vamos a hacerla con una infraestructura fija, si la vamos a hacer con una, un pantógrafo. Por eso es necesario, es bueno conocer y, y lanzar el proyecto, conocer cuál es la solución tecnológica. Que, que es necesaria para la recarga nocturna y en función de eso adaptar o bien las cocheras actuales o sobre las futuras. Pero en cualquier caso, la necesidad de renovación de cocheras no viene derivada de la implantación de, de, del BEI. Eh, también me gustaría contestar algunas de las, las cuestiones que se han planteado, porque eh, lo, lo cierto es que lo mejor es enemigo de lo bueno. señor Fernández, lo mejor es enemigo lo bueno. Estamos diciendo que efectivamente lo ideal sería converger y tener contar con los dos proyectos nuevos. Pero estamos ahora mismo en un momento en que contamos con un importante convenio, convenio que se ha logrado esta legislatura, con un 82% de financiación para un proyecto que eh, el plan y la estrategia está avalada a través del plan de lucha contra el cambio climático que tenemos. Tenemos la acción concreta que es la implantación y no hay justificación ninguna para parar este proyecto. El PP, eh, el Partido Popular. Eh, la verdad es que nos ha acusado de una cuestión que me parece muy grave, que es la de la falta de información. Y sí es verdad, y vuelvo a decirlo, se lleva muchos meses trabajando, trabajando de, eh, de forma con otras instituciones y se lleva trabajando eh, con profesionales eh, de otra institución, en este caso de, de, de técnicos de Gobierno Vasco, en este proyecto. Y son ellos, era en Gobierno Vasco donde estaba el expediente. Y yo personalmente no he recibido ningún burofax. El burofax, la petición que yo recibí a tu visa en calidad de presidenta para facilitar la información fue razonadamente respondida, señalando al respecto que el expediente estaba en Gobierno Vasco y que en consecuencia no podíamos facilitarles la información que nos requerían, porque además, y lo he dicho también antes, hasta recientes fechas en las que ha sido presentado el proyecto no se tenía completo, integral, no había un, un proyecto definido con el suficiente detalle para poderlo trasladar. Y ha sido ese el momento y cuando ha dispuesto el ayuntamiento del expediente, cuando se ha trasladado la información. Por eso, lo siento, pero no le permito que nos acuse de falta de información. En definitiva, yo creo que... Eh, les hablan de que creemos en la estrategia, creemos en los planteamientos generales, pero cuando trata, se trata de acometer la acción concreta, que es la implantación del BEI, entonces cualquier excusa es buena. Pero es que además el contrasentido está que al mismo tiempo que pretenden frenar el avance de este proyecto, su licitación, añadiendo plazos añadidos eh, plazos eh, derivados de un proceso o de un canal de comunicación que no se sabe muy bien cuál es, ten, hay que correr con el proyecto de las cocheras. A ver, aclárense, vayamos paso a paso. VEI, solución tecnológica y luego ya vendrán las cocheras. No se preocupen ustedes. Muchas gracias, señora Gonzalo. Turno del Grupo EH Bildu. Señor González. Gracias. Eh, bueno, lo primero, antes de que se me olvide, dentro de nuestra moción, efectivamente, habíamos presentado dos puntos, los habíamos numerado como dos y tres. Nos pide el señor eh, Fernández que retiremos eh, o que se vote por puntos. No tenemos ningún inconveniente en retirarlo y lo retiramos. Eh, porque al fin y al cabo nosotros lo que queríamos hacer constar es que eh, existía ya una, una eh, declaración por parte de la consejera de que ellos admitían que el tema de las cocheras forma parte del proyecto y su financiación forma parte del proyecto de, de, de las carbús. Y además, también queríamos eh, nosotros en nuestro discurso pues, reflejar que eh, en este proyecto, eh, eh, en la medida en que se incluyan aspectos como cocheras, como América Latina, como el problema del tráfico del sur, el problema de esmaltaciones, pues en la, en la medida en que se incluyen en el proyecto, eh, las soluciones son integrales. Y, y en la medida en que no se incluyen lo, las, los problemas en los proyectos, eh, los proyectos tienden a fallar. y tienen y tienden a generar eh, problemas a posteriori. Y siguiendo con con la otra cuestión, pues volvemos al tema de las cocheras. O sea, es que de verdad alguien en este en este pleno eh tiene duda de que con las cocheras actuales eh, eh no se soporta la entrada de de las carrus la entrada del bay. ¿Es que alguien tiene dudas? Si alguien tenía dudas pues eh, realmente pues con declaraciones como las del señor López de Munain pues se nos quitan todas las dudas porque nos dice eh, que él que sí que conoce el que sí que conoce eh, y ha visto el proyecto que hay para, para cocheras nos dice que no va a confluir o sea, nos declara desde, parte del, desde la parte del gobierno que no va a confluir y que entonces hay que buscar otras soluciones pues si ustedes tienen el, el plan B dado que la que es el que todos conocíamos y pensábamos que iba a ir acompasado. Si ustedes tienen ya el plan B, nosotros lo que les estamos diciendo es eh, clarísimamente en nuestra, en nuestra enmienda es que nos lo presenten. O sea, que nos presenten cuál es su plan, que nos presenten el cronograma, que podamos ver qué hitos tiene, qué tareas tiene, que veamos y que nos explique por qué ese plan B es eficaz. Es eficaz en el sentido de que aplicando ese plan B, Va a poder implantarse el, el, el Ascarbus y no vamos a tener que dejar los coches aparcados en la avenida. ¿No? Los autobuses. Los autobuses. Los autobuses. Eso, eso es lo que les estamos pidiendo. ¿Y cómo se va a pagar, por supuesto? Y con, con el, el, la, la otra cuestión, el tema de, de la participación. Eh, nosotros insistimos, la participación nosotros la, la entendemos como un tema bidireccional, un tema, eh, o sea, una cuestión en la que eh, a los ciudadanos se les informa, eh, se les facilita y ellos a, a su vez hacen propuestas. Y porque hablo por nuestro grupo y el planteamiento que nuestro grupo hace, el tema de la participación, pues es un tema y además en este pleno y en, y en comisión, en la comisión correspondiente, cuando se habla de participación se habla como un tema de, es un tema de democracia. Sí. Es un tema de buen gobierno, es un tema de transparencia eh, y, desde luego, el objetivo no es retrasar. El objetivo es ganar, el objetivo es mejorar y, y el objetivo es afianzar el proyecto, afianzar el proyecto en la ciudadanía, hacer que este proyecto sea de la ciudadanía. Y ese es el planteamiento de nuestro grupo. Y es esa es la razón por la que hemos hecho las, las eh, enmiendas que hemos hecho y es esa es la razón por la que vamos a, a, a votar a favor de la, de la eh, moción de Irabasi y a favor insisto, del petitum que presenta el Grupo Popular. ¿El petitum no vamos a votar a favor? Sí, bueno, de la moción, pero... Soy, pero, pero... Gracias, gracias señora Larrión. No, vamos a votar a favor de la moción por el sentido que presenta en el petitum, no por el sentido de, de toda su exposición o de lo que es la exposición de motivos. Gracias, señora Larrión. Gracias, señor González. Turno de señor Hinojal por parte de Podemos. Sí, escuchados todas las intervenciones, creo que está, estamos ante la primera vez que diferentes grupos se ofrecen a colaborar en un proyecto y se les dice, no, este es el proyecto y esto es lo que hay. Y si no les gusta, pues por mala suerte y lo quieren retrasar y están a favor del cambio climático. ...por decir cosas como el, so, el papel lo soporta todo y, y afortunadamente... ...el límite de expresión, pues, pues se dicen esas cosas y no se reflexiona... ...en que eh, esto no consiste en juntar 14 o 15 votos y obtener un presupuesto... ...no consiste en juntar 27 votos y, y el apoyo de todo el pleno... ...sino que consiste en hacer un proyecto de 250.000 personas... ...y eso, para eso hay que socializar el proyecto y hay que llevarlo a la calle... ...y hay que escuchar qué nos gusta del proyecto... ...porque puede haber cosas que nos gusten y es perfectamente asumir... Eh, ha habido gente del sur que ya ha dicho que por la calle Turricho va a haber problemas. Nos queda América Latina que ya hay problemas y se pueden agravar. Son evidentes los problemas que se pueden causar eh, y todavía estamos ante la oportunidad de poder resolverlos, de poder hacer un proyecto de cientos de miles de personas y no de 14 o de 15 votos. Háganlo, si es tan sencillo como hacerlo y no tiene nada que ver con retrasarlo. Nosotros estamos dispuestos, estamos dispuestos a poder votar a favor del proyecto, pero tienen que hacer algo. No nos pueden decir, confíen en nosotros a. Eh, a ciegas, no hagan nada, es lo que hay. Hagan algo, no han hecho nada. Hace un mes que les lancé la misma propuesta y no ha habido ni una sola, ni un mensaje de WhatsApp diciendo Jorge qué necesitáis, nada, absolutamente nada, cero colaboración, porque parece que como ya tienen el presupuesto y el proyecto se lo han impuesto desde más arriba, ya está todo hecho. Ustedes ya han cumplido con aquellos que les dan órdenes y no. Las órdenes vienen de los 250.000 habitantes de Vitoria-Gasteiz, no de aquellos que quieren sacar el proyecto. No sabemos por qué. Cuéntenos las razones, cuéntenos si las cocheras van en un sitio, en otro, cuándo puede haber, qué soluciones puede haber, qué, qué soluciones técnicas los, los y las técnicos eh, prevén, si, no, si las cocheras llegan dos años o tres años más tarde, qué puede haber. No, no hay nada de información. La única información que tiene mi grupo es una exposición con veintitantas diapositivas en una sala. Con eso nosotros no podemos apoyar un proyecto que va a levantar la ciudad. Y no porque la levante, sino porque no vamos a confiar en ningún proyecto a ciegas. Si nos estamos proponiendo, si debe ser la primera vez que estamos gritando, por favor, colaboren con nosotros para que nosotros podamos votar a favor el proyecto y ustedes se niegan y no, no entendemos las razones que se nieguen. Y si. Vale, lo, su única excusa es que queremos retrasar el proyecto. Cuando nosotros decimos que no, que lo queremos hacer de 250.000 personas, no de 15 votos. Así que, por favor, recapaciten. Es tan sencillo como eso. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal. Terminado el debate, vamos a proceder inicialmente a la votación de la moción presentada por el Grupo Irabasi. En primer lugar, lo que haríamos es votar la enmienda a la totalidad presentada por los grupos eh, nacionalista y socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda por lo tanto rechazada con el voto contrario del Grupo Popular EH. Bildu. Podemos ir a Basi, Y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. Ahora procede la votación de la enmienda de edición presentada por el Grupo EH. Bildu. Conscientes de que el tercer punto ha sido retirado por el señor González. Bien. Por lo tanto, votamos la adición del segundo punto. Presentada por la enmienda de edición de, del Grupo EH. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, EH Bildu, Podemos e Irabasi, y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y, finalmente, procede la votación de la moción presentada por el Grupo Irabasi, al que se le añade el punto que ha sido aprobado recientemente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los, grupos, con los votos favorables de los Grupos PP, Bildu, Podemos e Irabasi, y el voto contrario del Grupo Nacionalista y del Grupo Socialista. Ahora procede la votación de eh, la moción presentada por el Grupo Popular. Inicialmente eh, corresponde posicionarse sobre la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Nacionalista y Socialista. Por lo tanto, votamos la enmienda a la totalidad del Grupo PNV y PSE. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada con el voto eh, contrario del Grupo Popular RH Bildu. Podemos eirabasi y el voto favorable del Grupo Nacionalista y Socialista. La enmienda de adición se vota ahora, eh, presentada por el Grupo H. Bildu, a la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Popular. Bildu, podemos ir a Basi y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Y ahora ya la moción presentada por el Grupo Popular, a la que se añade el punto eh, aprobado en la votación anterior. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada con el resultado idéntico a la votación anterior. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Es una moción del Grupo IRABASI GANAR sobre la adopción y tenencia responsable de animales domésticos. Un segundo, señor Fernández. Señor Ferrante, cuando usted quiera. Bien, eh, esta moción la verdad es que es bastante sencilla y, y desde un punto de, de vista eh, para mejorar el, el bienestar de los animales en esta ciudad. Eh, entendemos que, que lógicamente, eh, solo por, por poner un ejemplo, ¿no? ya hay asoci asociaciones como APAS o su Esperanza Felina que ya están trabajando en este sentido y las que ya públicamente también desde Irabasi les agradecemos todo el trabajo que de manera altruista están haciendo. En pro de la adopción de, de los animales en nuestra ciudad. ¿Cuál es la situación, que, bueno, pues por ejemplo, en el 2016, en datos que, que hemos tenido de la asociación a pasos, solo con respecto a, a la situación de los perros, en el 2016 abandonaron 900 perros, 900 perros en nuestra ciudad. Es una situación bastante grave, ¿no? Eh, podemos hablar del centro de protección animal, etcétera, pero hoy nos queremos centrar en que, eh, lógicamente, esto es una situación que con unas medidas. Eh, sencillas pueden tener un impacto social y bienestar social bastante y bienestar animal perdón bastante importantes no y lo que pretendemos es que bueno pues lógicamente haya campañas eh, municipales junto a estas aso asociaciones que tienen la experiencia de haber trabajado durante muchos años y tienen los contratos necesarios que haya campañas municipales en pro de la adopción y de una tenencia responsable de los animales porque al final no solo es el tema ya de la adopción si a la adopción y no a la compra o contra el abandono sino ya es el hecho de que todas las personas eh, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que, que, que tenemos o que acogemos cuando acogemos un animal en, en, en nuestra casa, en nuestra familia. ¿no? Y eso es una situación que a, a la postre ¿no? que se tiene que, que trabajar. También el trabajar en, en que los animales no son cosas, el, son, son seres que, que, que sienten y que, que sufren, y que por lo tanto el adoptar un, un animal que ha sido abandonado también es por el bienestar animal también por, el, por, por su propia eh, bueno, pues, eh, situación ¿no? que, que, que se encuentra después de ese abandono, ¿no? por el cariño que se, se les puede dar. Simplemente. Eh, como antes he comentado, la moción va en un doble sentido: en primero, instar al gobierno municipal a, re a realizar una campaña para, para promover la adopción y tenencia responsable de animales domésticos en colaboración con las asociaciones que trabajan en este ámbito, y en un segundo punto, antes quizás de, de, de lanzarlo como, como campaña, llevarlo al seno del cargo de protección de animales para posibles aportaciones, etcétera. No, creo que son dos medidas que tampoco pueden suponer eh, un gran desembolso económico para este ayuntamiento, porque ya tiene las ventanas informativas o ventanas comunicativas este, este ayuntamiento tiene los recursos suficientes para que esa voz que ahora mismo eh, tienen quizás más limitada por los recursos humanos y económicos estas asociaciones con ese soporte municipal pueden llegar a más personas y se puede trabajar en ese sentido. No es una moción eh, muy sencilla pero que puede tener un gran impacto social para, para muchas familias que también al coger un animal en compañía un animal doméstico tienen ese, ese valor añadido de de hacer una buena acción y también, lógicamente, por el bienestar animal de muchos animales que son abandonados, por desgracia, en nuestra ciudad. Muchas gracias, señor Fernández. Turno del Grupo Podemos, señor enojar. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, como bien ha dicho el señor Fernández, es una moción sencilla que, que, en la que se puede, ganar, se puede ganar mucho y creemos que nos no, no, vamos a votar, evidentemente, a favor sin ningún tipo de, de duda. Eh, ya lo ha expuesto el señor Fernández, pero hablan solo de 900 perros, a esto hay que sumarle los gatos, galápagos sueltos en las fuentes, roedores… ¿Eh? Sí, las tortugas… <laughs> Eh, Gatos, bueno, diferentes animales, me, se me ha ido el hilo, eh, que se sueltan y se, y se abandonan de la misma manera y, aunque sea más doloroso, incluso también los que, los que se matan eh, para, no, para no tenerlos, bien porque han criado o bien porque ya no sirven, por ejemplo, para, para cazar. Y este tipo de campañas eh, lo, que, lo que ahonda es en ese problema y en solucionarlo. Los que hemos adoptado a un amigo en la perrera hemos salvado una vida y segura, y hemos ganado a alguien que mientras esté vivo pues, nos va a dar todo su cariño y los que lo tenemos en casa, lo, lo sabemos. Eh, con lo cual, ya digo, no hay mucha argumentación más que decir. Creemos que es una buena moción, creemos que eh, no tiene ningún coste para el ayuntamiento y, y es algo en lo, que, en lo que podemos ganar todas y todos. Muchas gracias. Gracias, señor Hinojal, turno del Grupo Socialista. Señor López Munain. Gracias, alcalde. Buenos días nuevamente a todos y a todas. Bien. En primer lugar, he de decir que no tenemos un problema general que requiera una intervención eh, general en esto. Y por eso les voy a comentar lo que hacemos, para que ustedes vean, porque por las interrupciones que me han precedido parece que, no, que este ayuntamiento no hace nada o muy poco. Vale. Desde el Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Vitoria se lleva a cabo una serie de actuaciones encaminadas a promover la adopción y tenencia responsable de los animales. Dichas actuaciones se materializan de dos maneras: actuaciones llevadas a cabo por Apasos Vitoria y actuaciones realizadas directamente desde el Servicio del Ayuntamiento. atracciones llevadas por Apaso en colaboración con a Intervento. En el marco do convenio de colaboración entre a Intervento e a Vitoria de Agastey e a Asociación de Petróleos e Animales, e isos a Sos Vitoria para el fomento de la adopción y contra el abandono de animales se indica que el Ayuntamiento pone a disposición de a pasos los animales albergados en el Centro de Protección Animal de Armentia para facilitar la adopción de los mismos y su bienestar. Por su parte, a pasos victoria se compromete a difundir mediante los medios adecuados revistas, folletos, hojas informativas, página web, etc., la asistencia de estos animales y favorecer su adopción. En concreto. Durante el año 2017, a pasos, Vitoria se comprometió a la realización de las siguientes actividades. Programa de casas de acogida. Su finalidad es acoger de forma temporal los animales que, por motivos de salud, necesitan de unos cuidados especiales, alimentándoles y dándoles refugio hasta que estas condiciones eh, estén en condiciones de ser adoptados. Viajes a Alemania, cuyo objetivo es continuar con el proyecto Sacrificio Cero, ya que se trata de animales de difícil colocación en nuestro territorio. Actividades de sensibilización. En este sentido, en este tipo de campaña pretende sacar a la calle el trabajo que se realiza dentro del Centro de Protección de Animales, dar a conocer lo que ocurre en el centro y dar a conocer el trabajo realizado por el voluntario de la Asociación a pasos que desde el año 2004 colabora de forma integrada con el Ayuntamiento de Vitoria con el fin de promover adopciones. Anualmente se someten. Se montan carpas de lugares céntricos de la ciudad donde se informa a los ciudadanos de la importancia de las adopciones y además se acercan a algunos animales del Centro de Protección Animal para que sean conocidos por los propios adoptantes. Además, para este año 2018 se va a organizar una actividad especial con con el Club Deportivo Araberri, en de Basque con el título 17 partidos, 17 causas. Y se va a dedicar un partido a la causa del Centro de Protección de Animal y Adopción de Animales. Para dar a conocer el centro, promover la adopción, esta iniciativa hará conjuntamente con Apasos Victoria. Dentro del convenio también se recogen otras actividades, tales como la contribución conjuntamente con el Ayuntamiento de Vitoria al bienestar de los animales acogidos en el centro de protección animal, con las atracciones que, no se, que se puedan realizar dentro del propio centro y que requieren su traslado a un veterinario externo. Para el desarrollo de estas actividades, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz aporta en 2017, antes habló de voluntariado, de, que es voluntario, en el convenio con Apasos la, la cantidad de 15.000 euros. Actuaciones llegadas a cabo directamente desde el Servicio de Salud Pública. El Centro Potencial de Animales de Armentia dispone de una página web en la que se publican todos los animales que se encuentran disponibles para su adopción. Esta página se actualiza prácticamente al día y se utiliza por muchos usuarios que finalmente terminan acercándose al centro e incluso formalizando adopciones. En el enlace a seguir, bueno, ya conocen ustedes la página. Mediante esta plataforma, además, trabajamos online con asociaciones de otros países, como por ejemplo Alemania. Y esporádicamente se dan en adopción animales con destino a esos países. En el año 2017 enteraron 856 perros, de los cuales 363 fueron devueltos a sus propietarios. 434 fueron entregados a nuevos adoptantes y en el año 2017 también entraron 445 gatos, de los cuales 13 fueron entregados a sus propietarios y 328 fueron entregados a unos nuevos adoptantes. Es importante indicar que en el Centro de Protección Animal ingresan muchos perros procedentes de fuera del municipio. No tiene que olvidarse que el Centro de Protección Animal de Vitoria da cobertura no solo a Vitoria, sino a toda la provincia. ¿eh? De Promover la responsabilidad en la tenencia de animales es fundamental para disminuir la entidad de los animales en centros como el Centro de Protección de Animal. Esta es una labor que debería llevarse a cabo de forma conjunta en todo el territorio, no solo en la ciudad. Programa Victoria gasteiz ciudad Educadora 2017-2018. Dentro del programa Victoria gasteiz ciudad Educadora, en el apartado denominado Educación para la Salud, se ofrecen todos los años dos actividades a los diversos centros educativos. El objetivo de ambas actividades es la concienciación de los jóvenes en la adopción responsable de animales, el conocimiento de las normas que regulan el mantenimiento de los mismos, recomendaciones de la manera de educarlos, cuidados básicos, porros potencialmente peligrosos, etc. Estas actividades son animales y personas. Personas, convivencia y salud. Se proporciona material didáctico a los centros. Para que, los, que se trabaje con los alumnos, dicho material está compuesto por un librito para los profesores en el que se recogen los aspectos a tratar por, con los alumnos y unos cuadernillos sencillos en que, los, que, mediante juegos, se intenta reforzar los trabajos previamente trabajados por los profesores. En algunas ocasiones, los veterinarios del Servicio de Salud pública acuden a per, en persona a los centros para llevar a cabo actividades mediante la visualización de un vídeo. Visitas guiadas al Centro de Protección Animal. Se reciben grupos de alumnos o las. Del Centro de Protección Animal de Armentia y tras la visualización de un breve vídeo se les guía en un recorrido por las instalaciones del centro. Las visitas de los alumnos a CPA son muy dinámicas, siempre son valoradas de forma sobresaliente por los centros escolares que acuden a realizarlas. En ocasiones no solo se reciben grupos escolares, sino que acuden otro tipo de colectivos, como por ejemplo grupos de tiempo libre, grupos de chicos y chicas tutelados por diversos servicios sociales, colectivos con síndrome autista, eh, para, de terapia asistida y cualquier otro colectivo que requiera este tipo de visitas es atendido cada año. A lo largo de 2017 tomaron parte de esta actividad 190 personas. Pero el programa, programa Gasteizcho se reciben visitas de diversos centros educativos cuyo, cuyos alumnos están trabajando en talleres de comunicación en los que elaboran noticias de diversos aspectos relacionados con la ciudad. En nuestro consiste consisten entrevistas con las que se nos preguntan por asuntos relacionados con las labores del Servicio de, de Salud Pública, particularmente lo relacionado con el Centro de Protección Animal y los animales alojados en el mismo. Las entrevistas se realizan en Isquera y en ellas se, se inciden especialmente los aspectos relacionados con la adopción responsable. De los animales y su adecuada tenencia. Durante el año 2017 se recibieron 12 visitas con un total de 100 alumnos pertenecientes a nueve centros de nuestra ciudad. Es de reconocer que hay un número de perros que no son eh, adoptables y eso tenemos que tener claro. ¿Mm? Hoy tenemos en esta situación, algunos llevan perros una... desde 2014. 2000... Pues, pues, no, Debe no, terminando. Perdón, si perdón, si no, puede no, no, terminar la arena, idea, pues perfecto. Si no tiene el segundo turno, les daré los datos. Gracias. Gracias a usted, señor López de a Turno ahora del Grupo Nacionalista, señor Prusilla. Vai, es que ricasco al Cate Jaunat, a uno un ahí. O bueno, López de Menahín, Jaunat, que no gusta que haya un chiduela, que es la récord que se ha hecho en Churi, que plantea que está. E, azken finean, e, udalak, e, mozio honetan plateatzen dituen gauzak, apaso zelkartarekin lankiretza hitzarmen baten bitartez egiten ditu, edo egiten dituzte. E, itzarmen honen helburua e, Lope jaunak esan, esan du, hau da, animalien adopzioa eta ongizatea da, ezta eta itzarmen bitartez apasosek helburu honen e, difusioa egin behar, egin behar du. 2000 amazazpia niru ekimen egin behar zituen, hau da, harrera etxea, etxeaen programa, Alemaniako bideiak eta sentzibilizazio kanpaina. <coughs> e, eta guk ikusten duguna da, udalak egin behar badu, mozio honetan e, agertzen dena edo e, bai, e, idazten dena, ez da, edo proposatzen dena, ba, zertarako egingo dugu berriro hitzarmen bat. Hau da, kontua, ezta? da? E, ikuste du lankidetza Ona, ona, dela, lankidetza horrera doala, ondorioak e, onak izan dituela hitzarmen honen e, edo hitzarmen honek, ezta? Eta, bueno, ez dut uste e, lana bikoiztu behar denik eta ez da elkarte bat e, edo elkarte hau behintzat baztertu, bastertu. Eta gainera, e, jaunak agirean utzi ditu, baita ere ezik arloan ba, egiten diren ekimenak, hau da, gazteiz hiri ezitzalearen programaren bitartez eta gazteizo programaren bitartez. ordun. ez dakigu zertarako edo zein da mozio honen zentzua, eskerrik asko. Asko zuri, Prusia Jauna, orain atzi txanda. Tropeta Beresturi, Andrea. Bai, eskerrik asko urtaren jauna. Eh, jo, eba, Prusia Jaunaren... Eh, discurso en su andorin berriro berrío irá ocurrido emoción a usted usted no en vez de vez que ha edo uller garrías al augustis eh, moción hartas en suerna baña usted usted vez que ha usado a se quiere analizar momento no prusilla y una ven esta desatención eh, nosotros también compartimos absolutamente como decía el señor inojal creo que es un una moción muy clarita no sé de verdad no no he entendido las la, la intervención de, del señor Prusilla, no he entendido tampoco la eh, intervención del señor López de Munaín, porque nadie ha dicho que no se esté haciendo nada. Nadie lo ha dicho. Es que nadie lo ha dicho. O sea, usted ya dice que se ha dicho cuando nadie lo ha dicho. El señor Fernández no lo ha dicho, el señor Hinojal tampoco, y yo tampoco lo voy a decir. Eh, hablan ustedes de que no tenemos un problema general. hombre que el responsable de velar por los derechos de los animales nos no diga que, que se abandonen 900 animales al año no es un problema pues no sé no sé si es que es eh, bueno pues eh, digamos eh, sí 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 ha dicho eh, no sé si es un síntoma de lo que es la sociedad en este momento de lo que todavía tiene que cambiar pero igual ese es el problema, que no nos lo tomamos como algo serio. Yo, de verdad, agradecer a, a Irabasi y el haber puesto encima de la mesa esta, esta moción, desde luego lo vamos a, a apoyar. Creemos que tenemos que dar muchos pasos todavía en la protección de los animales, creemos que esos pasos tienen que ser en todo momento junto al cargune, es el cargune que salió de aquella ordenanza que aprobamos entre todos y todas y creemos que hay que hacer unas campañas específicas es verdad que en Navidad se siguen comprando eh, animales mientras eh, vemos eh, yo creo que lo decimos siempre no lo bien que nos vendría seguramente a todos y a todas pasearnos pasarnos una vez aunque sea por el centro de protección de Armentia para hacernos una pequeña idea de lo que de lo que hay y ver la tristeza en, en, esos, en los ojos de esos animales. ¿no? Y lo que nos pueden aportar, que decía el señor Hinojal, una buena acción significa tener un amigo para el resto de, de tu vida. Pues claro que sí. Eh, por lo tanto, totalmente de acuerdo y además en esa coordinación con el El Cargune, que creo que nos va a venir muy bien para eh, digamos, poder tener un trabajo en común con el El Cargune, que es lo que ha faltado estos meses con el enfado absoluto que ha habido en el, el cargune por la actitud del gobierno. Vamos a ver si empezamos de cero. Empezamos de cero, eh, se va a todas las reuniones, se comenta todos los temas, se llevan las decisiones del el cargune y el espíritu de esas decisiones se trasladan después a las campañas que se pongan en marcha y, por tanto, eh, todo nuestro apoyo a esta moción. Es que recasco. Es que recasco, Suri, lo que ya Andrea. Es necesario un segundo turno. Ah, perdone usted, perdone usted, señor Iturricha, por parte del Grupo Popular. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenos días. Señor López de Munda, intentaré no ser hiriente, pero de verdad que me ha sorprendido eh, su discurso, que no le quiero quitar importancia al fondo de lo que ha dicho, ni mucho menos. ...pero la verdad es que se ha dedicado a leer la memoria... ...de una forma bastante atropellada... ...y desde mi punto de vista, pues aburrida... ...y ha demostrado usted tener, yo creo, muy poca empatía... ...con el asunto que se traía aquí hoy a debate... ...y me ha dado la sensación de, de verdad... ...que no ha escuchado absolutamente nada... ...que ha venido con ese discurso, esa lectura preparada... ...sin querer escuchar... ...y yo le pido para esta segunda intervención... ...que por favor escuche un poco lo que... ...se ha trasladado aquí por parte... De los grupos políticos, porque creo que simplemente le han trasladado una acción que yo creo que tiene que ser bien recibida por todos y que no haría solo bien a las mascotas, sino es que creo que le haría bien a sí mismo y a su gobierno. Porque pues, las cifras que se manejan, que se han dicho, creo que justifica y es un motivo más que suficiente para hacer una campaña de adopción, de tenencia responsable, que pueda ir acompañada con otras cosas, con talleres de cuidado de mascotas, de educación, en fin, lo que sea, lo que salga de el Cargune entre todos lo que podamos aportar. Creo que se ha expuesto aquí simplemente una idea que transmite valores de solidaridad, que transmite eh, valores que pueden llevar a la responsabilidad y nada más. Y nadie. Eh, Ve fantasmas por ningún sitio, ni tiene usted motivos para haberse puesto a la defensiva diciendo todo lo que ha hecho, que es que se le ha acabado el tiempo y todo. Eh, reflexione, piense que esto es una acción positiva, como digo, solidaria y creo que una idea estupenda y muy bonita. Y, lo que, y no desviemos la atención y vamos a apoyarla, que es por lo menos lo que va a hacer nuestro grupo. Gracias, señor Turricha. Sí, señor Fernández. En serio que eh, en, en este sentido creía que iba a ser una moción de estas buenistas que, que, que íbamos porque creo que íbamos todos en el mismo sentido. Yo en, ni en mi intervención, ni en la justificación, ni en la rueda de prensa que di, en ningún caso he dicho que en este ayuntamiento no esté haciendo nada. Solo quiero decir eh, eh, ese sentido. Eh, lo que quiero decir y que también creo que si todos los que estamos aquí tenemos representación en el carbone y en más de una ocasión también se ha comentado esta situación. Desde, eh, es recoger ese, ese guante. El, el, nadie ha dicho que... Encima ha empezado diciendo la labor de Apasos a través de ese convenio, a través también de otras situaciones eh, altruistas. Es que, es que, y, y perdón que les voy a tuitear Peñuña, que es que no, en serio, que no, esto no quería ningún debate político. Simplemente es un hecho que se está trabajando en muchos sitios que, que solo es una... Una piedrita más en favor de, de, de esta situación y que no, en resumidas cuentas, no, yo quiero dejar claro para evitar cualquier tipo de debate que no tienen, eh, o sea, que, que no decimos que no se esté haciendo nada por parte del Ayuntamiento, sino le pedimos eh, en ese sentido a nivel comunicativo un pequeño esfuerzo más, porque antes se comentaba lo de, creo que la página web, yo creo que si pregun se pregunta por aquello, igual mucha gente no, ni siquiera conoce la existencia de esa página web para, para ver. Esa, son cosas muy sencillas que no repercuten en nada en este ayuntamiento y, y solo les pido por favor que, 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 que me escuchen y que, que vean que, que no, que esto no... No tiene nada que ver con que no se esté haciendo, sino no, no, no entremos en debates políticos, por favor. que es, Solo es un tema que, que les pido, que creo que se está haciendo en otros sitios, que tenemos la, los recursos en, en los medios de comunicación suficientes y que escúchenme, que no, tiene, no, no entremos en debates políticos y centremos en esto. Que los datos son los datos, son bastante alarmantes y vayamos a, caminando. Que no digo que no se esté haciendo otras cosas, pero vayamos a nivel comunitario a trabajar, nada más. Esperemos que, porque no me ha quedado claro si van a apoyarla o no pues que recapaciten y, en serio, vamos en este camino todos por el mismo camino, por la redundancia. Es Caricasco, Fernanda Jauná, señor Hinojal. Sí, muy rápido. Eh, y creo que por, por creer que la moción era sencilla y entendible y blanca, como a veces decimos, eh, quizás nos ha faltado, yo creo que sí que están haciendo cosas, que no, nos ha faltado reconocerlo. Eh, y bueno, no, no está de más en un segundo turno, que para eso lo tenemos, reconocer que hay ciertas acciones que se están haciendo y que hay lugares donde se está peor que, que Vitoria, o ¿no? al ser un centro eh, más, más provincial que, que municipal. Eh, pero sí que es verdad que existen números de animales y cuando antes se hablaba de Galápagos, ahora de Galápagos... Florida, que he visto que alguno de ustedes se ha sonreído y me ha mandado un mensaje, eh, que es la tortuguita pequeña esta que luego se hace, se hace muy grande y se, se liberan en, en los estanques y produce problemas. Eh, como ya digo, que ya únicamente con el número de, de perros abandonados ya es preocupante, no es, es mejor que en otros sitios, pero los 900 ya es un dato como para preocuparse y para hacer autocrítica, pero no para hacerse daño, sino para reconocer que hay un problema y que se pueden dar otros pasos que sumen a los que ya tenemos y que son buenos también los que estamos dando. Y con esto decir únicamente que creo que desde el departamento de protección animal se hacen cosas, que desde las asociaciones se hacen cosas y que los trabajadores del, del centro de protección animal son los primeros interesados en que ese centro pudiera estar eh, vacío. Seguro que estarían, que estarían encantados, pero esa no es la realidad, y la realidad es que tenemos un problema, hay una propuesta para hacer algo y creemos que es que es buena, pero sin, sin hacer herida a nadie, simplemente admitiéndola como buena y poniéndola en marcha. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Hinojal, por parte de... O me he tenemos... explicado muy mal o alguien... Sí, o mal, mal. Gracias, alcalde. Yo lo que, que, cuando he expuesto aquí todo lo que se hace es, porque al principio de la he dicho que, que el problema no está en que no se adopta y en que no se hacen campañas y no se hacen cosas. El problema está en, en la segunda parte que no me ha dado tiempo y que voy a decir ahora. ¿eh? Por lo tanto, para que se adopte no hace falta más porque ya se adopta y ya te hará falta para que no se abandonen, pero no para que... Bien, a lo que voy. He de reconocer, y es cierto, que tenemos una serie de, de, de perros, sobre todo, que se abandonan o que nos los dejan en, el, en el, el Centro de Protección Animal, que son de razas peligrosas y que estos no son adoptables. Y que es una grave responsabilidad nuestra si los diéramos en adopción, porque son perros... Que, que atacan, que son violentos, que probablemente están mal educados desde su inicio, y que no, tenemos 41 perros de razas potencialmente peligrosas que llevan desde 2014-2015 en, en, en las jaulas. Eso es absolutamente negativo, pero eso no se puede adoptar. Estamos buscando una solución junto con Apasos, que no demanda que se hagan más campañas para adoptar, demanda que a ver qué hacemos con estos, que es lo que nos preocupa a todos. 41 en estas condiciones. Y cuanta más tiempo estén en las jaulas, menos adoptables, más agresivos, más, más violentos, porque lógicamente estar en una jaula cerrada no es. Tanto es así que de estos 41 ya tenemos algunos ¿eh? que han mordido a voluntarios de esta asociación y alguno de no raza peligrosa que también ha mordido. ¿eh? Y han mordido varias veces cuando se ha entrado a las jaulas a limpiar o a echarles alimento. Por lo tanto, es ahí donde tenemos el problema. Y es cierto que tenemos un problema. No en que los adoptables o los eh, no peligrosos o no agresivos no se adopten. No, eso se adoptan y se mandan a Alemania y hay muchos vecinos de Vitoria que adoptan. Ahí no hay. Por lo tanto, no hace falta hacer campañas en eso. Tenemos que trabajar en lo otro. Y en lo otro es en lo que estamos trabajando, en lo que les comento con estos perros de raza peligrosa y agresivos. Precisamente con la asociación, con, con APASOS. Todavía la semana pasada se tuvo la última reunión ¿no? y se estuvo hablando de qué salidas dar. Eh, hay un compromiso de ponernos en contacto con Italia, que Italia no tiene normativa de perros potencialmente peligrosos y allá sí podrían darse en adopción con facilidad. Desde luego, en Alemania no es posible, porque Alemania tiene una normativa y está prohibido tener animales de este tipo, con lo cual, adoptar animales de este tipo, con lo cual allá no es posible. Yo lo que he querido con mi intervención es decirles a ustedes: hacemos todo esto, no es necesario hacer campañas de adopción ya, porque ese problema lo tenemos solucionado. El problema lo tenemos en los perros de razas potencialmente peligrosos y perros agresivos que muerden, que esos no los adopta nadie, y que sería una, por nuestra parte, una responsabilidad darlos en adopción sabiendo el riesgo que las adoptantes corren. ¿eh? y que se nos están quedando y que llevan desde 2014 tres años algunos en una jaula, lógicamente esos yo creo que no van a ser adoptables nunca, porque el estar cerrados en una jaula pues les vuelve más loco y más agresivos todavía. ¿eh? Y que tenemos 41 de esas condiciones, alguno que, que incluso no está aislado y que ha agredido a otros perros, alguno mataba a algún perro con el que compartía jaula, y uno de raza no peligrosa que ha agredido y ha mordido a voluntarios. Por lo tanto, ese es el problema y en eso estamos trabajando y en eso tenemos que dedicar nuestras energías y recursos que, que tengamos y lo estamos haciendo con apasos y estamos en este momento viendo si podemos abrir la vía de Italia donde nos parece fácil que puedan ser adoptados algunos perros de estas características. Algunos, otros nunca van a poder ser adoptados por su especial agresividad y por su especial... Eh, ataques que han producido incluso la perrera a otros perros y a voluntarios de estas asociaciones. Gracias. Gracias, señor Pemunain. Señor Prusilla. Bai, labur labur gauza batzuk argitzeko esan da eh, arrituta geratu direla beste talde eh, esan dugunarekin, baina azke azken finean, <coughs> egia esan da mozio errez hauetan edo guenistak direnak, ez da, ba, bueno, konpromisoak agertzen dira baita ere, ez dira bakarrik gauza bat onartzea eta kitxo. Eta ordun e, nik esan behar dut, aurreko soko bilkuran nekazaritza elekegaien alde e, kanpaina bat egiteko proposamena ekarri zen, irabazik ekarri zuen gainera, eta nola e, kanpaina hori ez geneukan e, espreski jasota e, ez da e, nekazaritza elekegaien planan, ez da beste leku, e, beste leku batean, ez da, ba, baietz bozkatu genuen, zen, bueno, ba, e, ondo ikusten dugu eta gainera ez egoen jasota. Baina <coughs> gaur plantea, planteatzen duzuena hitzarmen batean dago espreski jasota. E, elkarte batekin egiten den hitzarmen e, batean, eta ez bakarrik e, urte honetan egin den hitzarmena e, baizik, eta hitzarmen e, honek ja, badauka demora asko, ez da? Eta ordun e, ez dugu ikusten, e, udalak hitzarmen horretan dagoen edukina bikoiztu edo berriro egin behar bere kabuz edo eta elkargunaren bitartez, baina bueno, e, hori elkargunean dago eta ja, bere, e, dagoen hitzarmenean e, sartuta dago zuek planteatzen duzuena hori da esaten duguna, ordun, ez dauka zentsurik, Beste gauza bat da, e, e, aurrera pausuak eman behar direla gai honetan, ba, bai, eh? eta e, aurrera pauzo horiek emateko beste proposamena baten bat, baldin badago, bueno, ba, e, ikertuko dugu eta aztertuko dugu eta agian posible da aurrera matea, baina zuek plateatzen duzuena, e, ja, jasota dago, egiten ari da eta urtero egiten da. Ordun hori da planteatzen duguna gobernu taldetik, ez daukala zentsurik, naiz eta mozio buenista bat izan. Hori da kontua, e, orduan, nik uste dut hori e, agerian jarri behar da, eta gero, sartuko naiz beste gauza batean, esaten dute elkargunea zerretuta dagoela, ez daki zer, e, jakiten dudanez ez, bi elkartea zerretu egin ziren, gainera esaten zuten ni, bintzen, neure buruari buruz e, dut, konbokatutan engoela, eta ez da egia. Ni ez, ez zidaten esan, inork, ez konbokatu, e, elkargunera horreta juteko hori ez degia. Eta horreta eh, elkar, eh, elkarte eh, hoietako pertsona bate telefonos deitu zidan, galdetu zidan, konprobatu zuen eta barkamena eskatu zidan. Oin? Itzarongo du barkamen hori publikoa noizan behen eh, egiten duten, ezta? baina agian eh, nire semeak hasiko eh, aziko dira, eh, bere eh, bizitza egingo dute, nilko, ni nilko naiz, eta ez dut jasoko barkamen Público, ahora, seguro que. Ahora, Rosak eh, era para Targizaco. Es que recasco. Es que recasco, Suri. Ahora, en la chivitura en lo peda ver, Andrea. Sí, la verdad es que. Eh, señor Prusilla, eh, ...bueno, su alegato final ha sido impresionante. Eh, no sé, eh, seguro que han dicho de nosotros eh, y de nosotras. Eh, de cada uno de nosotros cosas mucho más fuertes que, que no haber ido a una reunión, vamos. Pero el perdón público y demás, mira, pero esto se arregla fácil, señor Prusilla. Eh, se ponen ustedes en contacto rápidamente con el, el Carlos Gune, usted y el señor López de Munain, que su estuvo, estuvo un ratito escuchando, se fue sin decir nada, se reúnen rápido con el El Cardo Gune y se ha acabado el mal rollito. Igual le piden perdón públicamente, o no, que no creo que sea, vamos, aquí eh, una, una auténtica barbaridad. Usted tiene ocasión de aclararlo y ya está. Y, señor López de Munain, no sé cómo se meten estos charcos. No, no, en serio. Se acaba usted de cargar en una intervención cualquier campaña de adopción que pueda hacer este ayuntamiento, pero, pero de cabo a rabo, o sea, y nunca mejor dicho, mire, pero es que es que es verdad, es que es verdad, pero afortunadamente como aburrimos hasta vamos hasta el apuntador no habrá mucha gente, muchas personas siguiéndonos por por internet y demás. Pero su intervención, con su intervención, no va a haber ni un solo gasteizarra o ni una sola gasteizarra que se acerque al centro de protección animal a coger a uno de esos perros que están locos. Pero ni al loco ni al otro, porque como estaba en la jaula ya se ha vuelto loco. Pero usted se ha oído, usted se ha oído. O si sea, yo de verdad, es que no sé de verdad, señor López de Munaín, cómo se meten estas cosas. Pero si era muy sencillo, si era muy sencillo, si ya le hemos dicho que hacen cosas. Vamos a hacer alguna cosita más. Vamos a tener al El cargune también contento, que hemos luchado por tener un El cargune de protección de los animales. Y luego ya, si en estos, en estos temas de las adopciones usted se mantiene un poco al margen, igual, igual conseguimos que adopten un solo perro de la perrera. <laughs> Le reitero lo mismo, señor López de Mundain. Escuche un poco, que yo creo que sigue sin escuchar. Usted se ha aferrado a lo que para usted es su problema, lo ha expuesto con toda eh, pues con toda la crudeza de que, que ha sido usted capaz de hacerlo y la conclusión yo que saco es que es más necesario que nunca hacer campañas de sensibilización sobre este tema. Así que lo único que ha da dado usted es argumentos, para llevar esta moción que ha presentado Ira Basí al El Carbuna y ponernos a trabajar, pero rapidísimamente. Sin, vamos, eh, tenemos que estar corriendo ya hacia allí. Bien, terminado el debate. Vamos a votar la moción presentada por el grupo Ira Basí sobre la promoción de la adopción y tenencia responsable de animales domésticos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda por lo tanto aprobada con los votos favorables del Grupo Popular, EH Bildu Podemos y Navas y el voto contrario del Grupo Nacionalista y Socialista. Bien, como se ha también solicitado en algunas juntas de portavoces, vamos a hacer un receso de diez minutos. Por favor, diez minutos ¿eh? y de tal manera que aquí a las doce y diez estemos eh, todos otra vez en el Pleno.